Bueno, pues ya estamos aquí en directo, Paula Palomares y yo. ¿Qué tal estás, Paula? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hemos conectado, pues lógicamente tenemos un pedazo de derbi gallego. Hemos visto que estaban ahí pues con el himno, toda la gente de pie. Sí. Y hemos decidido ponerlo. Y nada, vamos a ver este pedazo de partido que la verdad que tengo muchísimas ganas de ver. Bienvenidas a Galicia, nos dicen en el chat. La verdad, súper bonito, ¿eh? Sí, la verdad que sí, emocionante, ¿no? Pues me imagino encima derbi gallego, un partido importante, pues bueno, y lleno, ¿no? El pabellón que vemos, que hay muchísima Exacto. gente. Exacto, se está llenando, además está llegando también sí. más gente, estamos viendo cómo van entrando, mira ahí todos con las bufandas, sí. siguen cantando el himno, bastante, bastante chulo, se me han puesto hasta los pelos de punta, sí, estaba sí, flipando. Sí. Y como decías, pues partido muy importante para ambos, porque bueno, Celta ya sabéis que tiene, lleva una buena dinámica en los últimos partidos. Es verdad que el último lo perdieron, pero han ganado algunos partidos importantes que les sacaba justo de esas dos plazas de descenso. Y ahora Baxi Ferrol también está pues bastante empatada ahí en la zona de la media tabla. Por lo tanto, para ambos es importante esta victoria. Y creo que va a ser un partidazo. Sí, para Celta es un partido muy importante para asegurarse un poquito, yo creo, la permanencia, ¿no? Aunque bueno, esta tarde para Gran Canaria tiene un buen duelo contra el Barça. Y luego Baxi Ferrol, pues bueno, si gana se aproxima más a los puestos de playoff y bueno, puede estar interesante hoy el partido para los dos equipos. Están a tope. A tope, a tope. Estoy yo aquí casi bailando con la afición. Así que, bueno, bienvenidísimos a todos, lo primero y a todas. Y tres equipos de máxima categoría, Galicia Calidad. El día que escuchéis a Capela Lino Gallego vais a alucinar. Eso sí. Hombre, la verdad que está Galicia a tope, ¿eh? Como a dicen, tope, a está tope. Muy guay. Y la verdad que luego como espectador, a ti, no sé si te pasa un domingo por la mañana, que tampoco tienes muchas cosas que hacer, ir a ver un partidazo, o sea, yo creo que es mejor que un sábado por la tarde, que igual tienes otros planes, ¿no? No, totalmente. Como jugadora es verdad que te afecta un poquito ahí, porque no estás acostumbrada a jugar por las mañanas, pero como espectador mola mucho un partido un domingo por la mañana. Planazo, planazo, la verdad que sí, y con ganas de disfrutar de este partidazo con vosotros, uh-huh. como siempre. Muchísimas gracias, que nos dicen vaya narradoras top las dos, muchísimas gracias, muchas de verdad, gracias, porque... Sí. Nos encanta, ya sabéis, estar aquí con vosotros, disfrutar del baloncesto femenino todas las semanas. ¿Qué tal estáis todos? Bienvenidísimos, que os veo a tope ahora en el chat. En el descanso me dice Pilar que tendré que contar cómo viví el partido de Euroliga del miércoles, que estuve en Zaragoza, así que después os contamos esto. Y Poti Poti, también hablamos, si quieres, al descanso de este tema. Porque bueno, hubo alguna polémica, ha habido en Twitter algunas opiniones, algunos comentarios al respecto, así que si queréis después... En el descanso lo comentamos. Dice Tau que en el descanso hay muchas cosas que comentar, efectivamente. Ahora nos vamos a lo que nos concierne en este momento, que es el partido, el pedazo de partido que tenemos por delante. Y ya tenemos marcados los quintetos iniciales. Así que os voy a decir, por parte de Celta Zorca Recalvi tenemos a Aidara, a Samson, a Senosiaín, a Musa y a Garfella. Y por parte de Baxi Ferrol van a salir Matais, Rachel Howard, va a salir Fekir, Aijanen y Silan. Así que
Yo estoy bastante enamorada además de la forma de juego de estos dos equipos. Sí, sí. Son equipos muy, muy flash, muy enérgicos, así que tengo ganas de verlos enfrentados. Totalmente. Y además, Celta en su casa es peligroso, ¿eh? Ahí se ha cargado a equipos como Perfumerías, ¿no? Exacto. Y se hacen muy fuerte, encima con esa afición que me mira, es que como se les oye, es una pasada, ¿eh? Es una barbaridad, se oye un montón. Sí. De hecho, diciendo si se oye todo bien, yo creo que está todo perfecto, pero cualquier cosa nos decís. No toca mucho con el partido de hoy, pero ¿qué os parece Lu López en Ozono Global Jairis? A mí Lu López, ya lo comenté con Paula, me gusta muchísimo, me parecía un grandísimo fichaje. Y bueno, ayer hizo un muy buen partido. Es verdad que al final del partido se les escapa a Ozono Global Jairis. No refleja para mí el resultado final lo que fue el partido, porque bueno, hubo mucho más que lo que fue el resultado final. Pero sí, a mí Lu López me gusta mucho. Total, el Celta es un gran proyecto, así que nos gusta ver cómo también se están currando ese espacio en la liga, porque al final es muy difícil llegar a la liga femenina y abrirte hueco y pues sobre todo eso, mantener tu plaza, ¿no? Que yo creo que es el reto de cualquier equipo que sube a liga femenina. Sí. No, y además que Celta, bueno, sí, tiene mucha experiencia en liga femenina, ¿no? Ha estado muchos años siendo un equipo muy top, por ahí han pasado jugadoras muy grandes, ¿no? Como Pilar Valero, Alba Torrens, que han salido de ahí de la cantera y tienen experiencia, ¿no? Y saben cómo trabajar, porque han trabajado muy bien desde la cantera para estar en lo alto y el proyecto a medio largo plazo. Y yo creo que siempre han ido con la cabeza muy bien centrada, ¿no? Porque saben que no hay que volverse loco porque es un proyecto a medio largo plazo. Estoy de acuerdo contigo. Mira, ahí le daba Musa, pero ha estado muy lista Matai, se queda con el balón. Y bueno, azul clarito contra azul oscuro. Sí, nuestros azules. Este año pasa algo raro ahí con las equipaciones, ¿eh? Aquí se diferencia bastante bien, pero vamos a ver. Buen tapón ahora de Musa, pero se lo queda Silan. Tiro de dos para adentro. Voy un poquito atrasada. En Baxi, en Ferrol se quiere invertir bien en el equipo total y además Baxi Ferrol, lo comentábamos al principio de la temporada, tiene varias jugadoras también de universidad, tiene varias jugadoras que venían de haber estado entrenando en Estados Unidos, así que también ese ritmo frenético que tienen se debe, yo creo, un poco a que la mayoría han estado jugando allí y se contagia. Muy bien defendido Nova ahora por parte de Celta, no consigue atacar y Aidara para adentro. Tengo ganas de ver a Aidara en ese mood que siempre nos enseña, en ese unos para uno, robar y contraataque, que es verdad que el último partido que retransmitimos de ella me faltó un poco. Un poquito, sí. Bueno, parece que hoy ha empezado en esa línea, ¿no? Que la veíamos anteriormente. Muy bien, Matáis ahí. Vamos a ver, saca el balón rápidamente. Con ese mano a mano, están defendiendo también bien por línea de fondo, finta, no consigue encontrar el hueco, tiene que dar el balón y se queda ahora un poco corta. Nos dicen también... ¿Cómo se explica la técnica de Vivi ayer? Yo no lo sé, yo no me voy a meter en cosas de árbitros, no. La lío. Yo cuando estoy en modo jugadora me cabrean mucho las cosas. Pero bueno, también no pude ver el partido, así que no puedo juzgar hasta qué punto, no sé de dónde venían, quiero decir, no sé lo que pasó en el partido, así que bueno. Yo siempre pienso que hay que avisar en las técnicas, pero yo me he comido muchas técnicas directamente, así que... Pero bueno, yo no lo hubiera pitado, si es a este juego. Vamos al lío, vamos a ver ahora. También vamos a ver si Rachel Howard, yo creo que en un partido como este también se vendrá arriba. Sí, sí. Nos dice Zerumaga y Numbers que temporada, ¿dónde matáis? Matáis. Y ahora se quedaba un poco corta, rebote de Aidar, a ver si se lo queda. Oh. Sí, se metía Rachel Howard, yo creo que se caía y sí, es falta. Ámbito falta, ¿no? Sí. Sí. Sí, porque ha llegado, yo creo que se ha ido cayendo y entonces eso ha hecho que piten ahí falta. Aidara, subiendo el balón. Bueno, sí, total. Le da igual. Se cambian los papeles. Sí, además ahí, si no sé, ahí se ayuda, yo creo, y para que no, como la van presionando todo el campo, para que sea más fácil pasar, no tener esos problemas de ir
con esa presión todo el tiempo. Se equivoca ahora Samson. Le ha tocado. Han tenido suerte ahí de que la defensora tocaba el balón. Y marca L. Bloqueitos. El típico bloqueo, el estar este... Ahí se ve, si era bloqueo directo, no ha recibido. Sí, era falta clara, era falta clara, 100% la de la Rachel. Vamos a ver de nuevo porque ha tocado ahí el pie, así que se vuelven a poner los 14 segundos de posesión. Musa jugando en cabecera, se la da a Senosiaín, que se queda sola en el triple. ¡Se sale! ¡Qué pena! Se ha quedado muy cerca ahí. Qué rabia esos tiros, ¿eh? Cuando... Porque es claro que va a entrar. Ahí. Rachel se la ha jugado muy rápido. Sin mucha ventaja tampoco, porque no llegaba sola. Ah, muchos fallos, ¿no? En principio de partido. Muy precipitado todo, ¿no? Mucha intensidad. Un poquito... Pero es lógico, ¿no? Los nervios también del partido. El nervio y el ambiente que hay te lleva muchas veces a este tipo de errores. Y como hemos comentado, son dos equipos que siempre van a un ritmo alto. Eso es. Así que enfrentándose va a ser una locura. Va a ser una locura. Todos los cuartos, yo creo, a máxima velocidad. A intentar evitar los errores. Estaba ahí ganando muy bien Garfella. No lo ha visto Aidara. Samson se la juega ahora. Se queda también corta. Y va a ser falta de Aijane. Porque empujaba un poco por detrás. Sí. A ver qué está pasando, ¿eh? A ver los piques. Canastón ahora. Canastón de Musa, muy bien. Ah, digo, no sé qué le es, pero le estaba hablando Cristina, le estaba mirando ahí Musa al banquillo, digo, ¿ha pasado algo? Buenas tapas. Sí, muy chulas, ¿eh? Las tengo yo por aquí. No sé dónde. Claro, tienes tantas que a saber dónde están. Las tengo por aquí. Vamos ahí, ese tiro libre para adentro. Ya estaba Aidara también en el rebote ofensivo. Se coloca súper bien. Y matáis que juega con Aijanen. Bloqueo directo arriba. Está Aijanen sola. Tiene que llegar Senosiaín, pero tenía ventaja. Aijanen no se la juega. Saca el balón a Howard. Que no consigue la canasta. Pero hay rebote de Fekir. Tampoco consigue la canasta. Y va a ser balón para Baxi Ferrol. Yo creo que ahí Aijanen se la debería haber jugado. Estaba con Senosiaín. Es verdad que Senosiaín es súper dura, la estaba defendiendo fuerte, pero tiene ventaja. Sí, lo que pasa es que no ha querido forzar mucho porque ha visto encima el triple liberado, porque estaban ahí pendiente como para ayudar a Senosiaín. Y bueno, desde fuera se ve muy, muy fácil. Sí, como siempre. Cuidado ahí. Pensaba que no le va a pitar falta. No, y además se ha caído, se ha llevado un buen golpe. Ha intentado esquivarlo. Ay, pero... sí, se la cae encima. Yo creo que justo ha saltado por encima. Podía haber sido mucho peor. Sí. Pero bueno, consigue ahí que quiere salir y son dos tiros. Voy a poner en el chat también para saber con quién vais hoy, porque en un derbi gallego me interesa. No es eso. ¿Quién se lleva el partido? Muy bien, ahí el tiro libre. Celta, Zorca, Recalvi o Baxi Ferrol. Pues ahí está la encuesta en el chat para que nos digáis con quién vais hoy. Va a quedarse para el tiro de tres. Ahora sí entra. Muy bien. Triplas de Garfella. Garfella. Sí, además ha tirado muy rápido. No tenía ninguna ventaja. Muy bien. Y ya parece a ver si van entrando. Porque es verdad que son pocos puntos en esta primera parte del cuarto. Porque ha habido varios fallos. Ahora sí saca el triple liberada. Y se lo devuelve. Se lo devuelve. Silan.
Sí, están leyendo muy bien el partido, ¿no? Porque están viendo que la defensa, pues cuando hay balón interior, están ayudando desde el lado débil bastante y están liberando ese triple, pero lo tiene Ayane, lo está viendo muy bien, ¿no? Ese pase. Muy bien. Se quedaba sola, buena. Yo creo que ya no sabía ni lo que hacer Garfilla con el balón, no se la había imaginado estar tan sola debajo del aro. Esa tenía que haber entrado, ha sido la típica que te encuentras. Hola Guardián 19, ¿qué tal estás? Hola. Tenemos ahí por la encuesta en el chat para que nos digáis con quién vais hoy. Muy bien ese movimiento ahora. Qué buena. Muy bien. Canastón de Matáis. Ese pase largo perfecto. Vamos a ver Garfella para adentro. Es un partido, lo que has dicho, súper intenso, muy rápido. O sea, te despistas un poquito y te pierdes un par de jugadas. Y todas las canastas se las devuelven. Parece que hay un vacío ahí de repente, que nadie mete canastas, pero cuando mete una se la devuelve el otro equipo. Lado. Vamos a ver si consiguen el mano a mano. Muy bien defendidas. Muy bien defendido, sí. Muy bien ese movimiento de Howard. Ese me lo enseñan a mí en técnica individual. Ese es muy bueno. Se sentaba Garfella, creo, ¿no? Y sale ahora Sara Vidal. Eso es. Y también ha salido Kalin, ¿no? Me parece, pero sí. y se ha sentado a Janen. Me parece. Sí, ¿no? Es que se parecen ahí un poquillo. Sí. Vamos a ver, Howard. Balón a Fekir, se va a tirar de tres. Ah. ¡Dentro! ¡Madre mía! Triplazo ahora de Fekir para ponerse por delante en el marcador, para seguir con esa pequeña distancia. Ah. Perdona que justo te cortaba. No, perfecto. Sí. Digo que Musa está apretando mucho la línea de pase de arriba. Sí. Falta, sí. Guardián, igualmente los partidos, luego nuestras retransmisiones, luego las suben a YouTube, al canal de Baloncesto España, los suben ahí. Todos los partidos que retransmitimos están subidos en Baloncesto ESP. Y de igual manera, todos los partidos de la jornada están subidos en Canal FEP. Pero lo que son nuestras retransmisiones de Twitch, todas están en YouTube, en el canal de Baloncesto ESP. Para adentro ese primer tiro libre. Ya. Alfredo, eso lo hemos comentado antes, lo de los azules. Este año nos ha pasado un montón. Sí. Ah, ya sé lo que dices, pero creo que si entras en la propia cuenta de Twitch, creo que lo puedes ver. Si entras en vídeos y te metes en este directo, creo que lo puedes ver desde el principio, si no me equivoco, ¿eh? Uy, va, canastón. Vamos al lío de nuevo. Está ahí Howard fijando, pidiendo el balón. Balón en el poste alto, ahora no consigue meter el balón interior, estaba muy bien defendida. Vaya mano de jugar, está a todo, ¿eh? Sí, está súper activa y tiene ahí una lucha también con Samson muy buena, ¿no? Me parece un duelo muy, muy bonito de dos grandes jugadoras que a mí me gustan mucho. Qué guay también, tenemos que decir, la realización de Celta Zorca Recalvi, que siempre ponen pues primeros planos, nos ponen repeticiones, o sea que muy, muy guay, esto es por parte de Celta Zorca Recalvi. Y siempre todos estos clubs que facilitan este tipo de retransmisiones, pues a nosotras nos encanta, claro. Sale a Galamestres, ¿eh? Sí. Paula. Vamos, a ver, se viene el lío. Se viene el lío. Vamos a ver, balón interior. Trajan Davis devuelve a Senosiaín, está fijando, bien defendida, pero consigue recibir. Vamos a ver para adentro. Canasta. Uf, de canastón. Muy bien. ¿Ves? Es que las que recibe sola, no. Las que entra con defensa, eso. Sí. Pero eso pasa mucho, ¿eh? Cuando vas más sola, dudas más muchas veces. Como que es muy fácil y... Que ni te lo crees, vaya, muchas veces. ¿Qué ha pasado ahí? Sí. Sí, ha habido ahí una... Un golpazo por parte también ahí de Benton. Al intentar salir del bloqueo. Le está diciendo el árbitro que está reclamando, ¿no? Porque es cierto que es una falta clarísima
de Benton intentando salir del bloqueo. Quizá, lógicamente, pues no le ha dado aposta en la zona, pero a veces cuando intenta salir de los bloqueos, pues ahí ha sido falta clara. No, no se ha visto clarísimo. Canasta ahora, precisamente contra Benton. Sí, le están haciendo daño ahí abajo también en el juego interior. Y Ferrol muy activo en defensa, con dos contra uno, tanto arriba como en el poste bajo. Están muy... una intensidad defensiva para cometer errores, ¿no? El sí. ataque va a intentar, ¿ves? Muy bien. Presionando mucho. Sí. ¡Vaya canasta de Trajan Davis! Madre ¿pero mía. Esto qué es? Cayéndose. ¡Qué locura de partido! Cayéndose y mete la canasta. ¡Barbaridad! Vamos a ver ahora. Gala Mestres con balón en cabecera. Muy bien defendido Benton por delante. Sí, ahora sí. Y la bombita ahora se quedaba ahí un poco corto el tiro, le daba al aro. ¡Otra vez! ¡Samson en contraataque! Uf. Está muy bien colocada todo el tiempo, ¿eh? Sí, tanto Samson como Garfella, están corriendo muy bien el contraataque y se nos saben que tiene esa visión de juego, pues le está haciendo un poquito de daño ahí en Ferrol, que es cuando más fácil están anotando. Y ahora en estático les cuesta más. Tenemos el empate, ¿eh? En el marcador, ha faltado un minuto y medio de este primer cuarto. Muy bien salida ahí Trajan Davis. Pues están presionando a ambos equipos una barbaridad. Gala Mestres para adentro. ¡Uy, va! Volvía y decía, pues esta es para mí. Se nos ha ido ahora con un poco de calma, marcando jugada. Cuernos arriba, parece. Ahí los dos bloqueitos arriba. Eso no cambia, ¿eh? Ya igual que pasa el tiempo. Este cuernos siempre es cuernos. Madre mía. Y nos dice Guardián, Gala Mestres, mejor sexta jugadora de la liga. 100% es buenísima. Total. Bueno, sí. Además que siempre que sale del banquillo, pues eso, hace muy bien al equipo, sigue sumando. A mí me encanta. Sí, es una jugadora que comete muy pocos errores, ¿sabes? Y es muy, como muy efectiva, ¿no? Y luego es una jugadora grande, que no lo parece. Entonces en defensa también ayuda mucho. Se sentaba ahora Matáis. Y sale Claudia Soriano, también muy buena jugadora, a mí personalmente me gusta mucho y también está siendo buena temporada. Cerumaga, te han borrado del comentario solo por las mayúsculas, decía Gala Selección. Yo lo que veo de los dos equipos, ¿no? Que esto, que pues eso, hay que darle la enhorabuena tanto a los dos entrenadores, ¿no? Que me encanta que las jugadoras, todas las que salen del banquillo, pues salen con muchísima confianza, sabiendo todo lo que tienen que hacer, y eso al final es muy complicado, ¿no? Que tengas a todas las jugadoras, como has dicho tú ahora, ¿no? Soriano sale y está haciendo también muy buena temporada, porque tienen confianza y todas salen a hacer su trabajo. Está habiendo aquí un poco de lío, perdona Paula, porque sí. Es verdad que a mí me estaba dando la sensación de que ya estaban pasando los ocho segundos. Pero claro, han pitado ahí la falta de Claudia Soriano al límite y claro, están reclamando que parece ser que ya habían pasado esos segundos. No lo hemos visto nosotros porque no lo teníamos aquí justo, lo que es el marcador de posesión, pero bueno, finalmente ha sido falta. Estaban presionando muy bien por parte de Maxi Ferrol, no han conseguido llevárselo y ahora canastón por parte de Regina Aguilar. Sí, parecía, ¿no? Parecía que habían pasado, pero bueno, han hecho ahí la falta. Si hubieran aguantado, si Claudia se hubiera puesto delante sin hacer la falta, 100% hubiera sido la posesión. Muy bien, sacada la línea de tres. Se queda un poco corta y rebote ahora. Rápidamente, Regina, de nuevo. Se la va a tirar. Tres. Casi. Buena. Buen primer cuarto, que decíamos que parecía que no había puntos. Pues 20-20. Les ha costado empezar, pero bueno, cuando han empezado a parar, lo que ha hecho tu intercambio de canastas constante. 20-20 también. Vamos a ver, vamos a repasar un poco los porcentajes de tiro. Por parte de Celta, Zorca Recalvi han hecho 8 de 15 tiros de 2, 1 de 2 triples. Y por parte de Baxi Ferrol tenemos 5 de 11 en tiros de 2 y 2 de 3 triples. O sea, muy buen porcentaje también. Pocos triples, pero los que han tirado los han metido. Sí, eso sí. Y en cuanto a faltas, que ahora sí que lo tenemos puesto también en el marcador por la realización, pues como veis, 4-3, ¿no? 4 faltas cometidas Celta Zorca Recalvi y 3 faltas cometidas Baxi Ferrol en este primer cuarto.
Sí, el logo de Baxi Ferrol, 5 balones perdidos, que no está mal, pero es verdad que Celta me aparece 2 balones perdidos, pues bueno, al final es poquito para el caos que ha sido el primer cuarto, ¿no? Que ha sido como todo súper rápido. Mira, está la grada muy animada, a tope, sí, sí, madre mía. Está por aquí además varios peques y bailando en la grada de la izquierda, enfrente la grada de enfrente también devolviéndoles el baile, los fondos. Está muy guay el ambiente, me molaría estar allí. Sí, Vigo es un buen sitio para ir un día, sí. Porque la gente, pues mira, lo hemos visto, ¿no? Cómo se vuelca. Y luego también el DJ y la música influye, ¿eh? Y te iba a decir que Vigo mola mucho por lo que tú dices, se vuelcan bastante mucho. Con el baloncesto y les encanta y siempre están muy por la labor de ir a animar, de apoyar, o sea que mola mucho el ambiente. Sí. Parece que Baxi Ferrol ya está en el campo, están ya preparadas. Y vamos a ver este segundo cuarto, loco cuarto. Totalmente. Pero bueno, es verdad que mucha intensidad, mucha actividad, y son como has hecho tú, ¿no? Son dos equipos que juegan muy similar, acciones muy cortas de juego. En defensa estamos viendo a Baxi Ferrol con muchos dos contra unos en todo el campo. Y lo que me he dado cuenta es que Celta Zorcarro Calvi está haciendo muchos cambios defensivos, ¿no? Sí. Me estoy dando cuenta que las bases están cruzando las manos como y cambian en todos los bloqueos, si no meten, tienen una defensa diferente. La verdad que muy buen planteamiento de partido por ambos equipos. Y muchas veces hemos visto que al final cuando juegan con otros equipos, quizá la calma lo ponen los otros equipos. Eso es. Pero en el día de hoy nadie va a poner calma. No. O sea, vamos a ir a un ritmo muy alto durante todo el partido. Vamos a ver también cómo llegan al último cuarto. Eso es. Y mira, Trajan Davis en interior, va a subir el balón, no consigue. Se lo queda así. Y ahí sí le pitan la falta. Iba pegándose con todo el mundo. Es muy fuerte Celeste. Está cachísimos. Está, sí. Es verdad que los tiempos los están gestionando bien, menos Fekir, que lleva todo el primer cuarto jugado, los demás hay rotaciones. Entonces esto al final del partido pues se nota, ¿no? Que se esté rotando el banquillo de esta manera. Muy bien. Ah. Sí, y me sorprende que Fekir lleve todo el, ¿sí? Todo sí, el cuarto, sí. Porque siempre suelen rotar bastante. O sea, al final tener plantillas largas al final te hace pues eso, ¿no? Estar ganar partidos. Lo que hablamos un poquito de Spar Gran Canaria, ¿verdad? Que sí. Pues, sufre eso. Total. Sí, que luego además ves lo que es la estadística, juegan solo 6 jugadoras. Claro. Y aquí, pues eso, vas viendo cómo van rotando y sobre todo lo que decías al principio, que todas van sumando, todas sí, siguen. Sí, todas. Siguen el pasada. Mismo plan. Eso es. Sara Vidal, Laura Prats aquí también en el campo, que había salido al final del primer cuarto. Para adentro el primer tiro de Fekir. Pues de momento ninguno de los dos equipos ha fallado ningún tiro libre, ¿eh? Que esto es importante. Buah, ya te iba a decir, el mal del comentario. Ya, pero no, la ha metido, menos mal. Digo, ¿para qué habré hablado antes de...? No me ha fallado Fekir, así me gusta. Pero sí, muy buen porcentaje, es algo muy importante. Para mí es que los tiros libres tienen total. Que ser el momento de tranquilidad, de anotación, porque los tiros libres marcan muchas veces los partidos, y más eso en un partido es. Como este tan ajustado. Sí. Balón interior para Trajan Davis, que la va a meter. Qué buena, muy bien. Se gira y ahí es prácticamente un seguro. Otra cosa que a lo mejor no sé, te has dado cuenta, Tiga, que me destacar, el equilibrio que hay en los dos equipos, tanto exterior sí. como interior. O sea, muchas veces decimos, es que no meten el balón dentro, pero aquí ven mucho juego interior, que a partir de ahí es que se genera un montón de juego. Total. Y lo que has comentado también, cómo están viendo que se cierran, sacan eso el balón es. Al triple, lo están haciendo muy bien ahora. Me gusta mucho, mucho. Defensa estaba muy bien colocada, sí, Gala Mestres, el Eurostep para adentro. Muy bien. Qué canastón. Canastón. Está muy bien colocada Pospisilova. ¡Otro robo de Pospisilova! Canastón de Claudia Soriano, tiene que parar el partido, lógicamente. Ha dicho sí. aquí que está pasando.
Sí, porque son dos regalos, de dos canastas, dos errores tontos, ¿no? Que se suele decir, uh-huh. que te cuestan una, dos canastas, cuatro puntos que, joder, que son caros en este partido. Cristina Cantero ha pedido tiempo muerto, sí. ha dicho, esto hay que pararlo, no me seáis. Pero es que ha sido un robo el segundo, ni sí, lo hemos visto. Ni lo hemos visto, no se da tiempo. Pero justo los dos de Pospisilova, el primero estaba muy bien colocada, la atacante, que ahora mismo no recuerdo quién era, se ha chocado prácticamente con ella, ha perdido el balón, y en el segundo ha ido a presionar en el campo de suyo de ataque y ya estaban robando el balón. O sea, muy, muy rápidos estos dos robos. Muy bien, sí, hay despistes también, ¿no? Por Celta Azorca Recalvi. Muy bien parado también por parte de Cristina, porque al final, pues es lo que tú dices, un par de canastas en un partido así... que no se te vayan, ¿no? Que no sigan en esta dinámica, porque puede romper el partido fácilmente. Ahora están más concentradas. La grada está. Sí, ahora está más como vamos a callarnos. El speaker también mola mucho, anima un montón. Sí, un montón, por eso te digo que es que al final también es tan importante eso para levantar al público. Vamos a ver qué plantea ahora Celta Azorca Recalvi. Lógicamente tendrán que hacer una salida de presión un poco más calmada. Vamos a ver cómo lo logran. Bien hecho. Muy bien ahora. Lo que hablamos, ¿no? Saca la base, pues se la da a una jugada exterior. Para que se devuelva y ya pueda empezar a marcar el sistema, ¿no? Qué mano de Claudia, perdón. No, totalmente, yo también me quedo ahí mirándolo callada. Ataque. Va a pillar el ataque a Regina por el empujón, vamos a llamarlo así, a Gala. Pero, pues Cristina Cantero también se enfada con el árbitro. Sí, porque la están como a Regina como dando constantemente, ¿no? Sí. Yo creo que además al final es muy difícil, o sea, para mí personalmente es muy difícil pitar las faltas de ataque, excepto cuando la defensa está completamente parada como un muro, que ahí lo ves claramente, cuando estás, bueno, como ahora que estaba penetrando, pero Gala estaba defendiendo también en movimiento, vaya, vamos Eso a decirlo, es. Me parece muy difícil determinarlo, pero bueno. Ya, se nos va a volver en breve, yo creo. Después de un poco este caos que está a la hora de sacar el balón y de mandar. Sí, porque es verdad que Senosein estaba subiendo el balón muy calmada, sí. marcando las jugadas. Y de hecho han hecho un cambio, pero no sé quién ha sido. Porque... Hanson, ha salido Hanson. Vale. Porque seguía Laura y seguía Regina. Ahora sí le van a sacar la falta. Sí. Ah, pues Pospisilova. Que es la primera falta de Pospisilova. Primera falta de Pospisilova después de que ha robado ha participado en tres o cuatro robos. O sea que... Buenos días, Soles, ¿qué tal estás? Bienvenidísima al chat. Saca el balón Trajan Davis, Samson no lo consigue recibir. Ah, muchos fallos de estos, ¿no? De sacar... Antes también Baxi Ferrol ha tenido el mismo fallo de apertura y malos pases. Mira, va a hacer doble cambio Cristina. Sale ahora Musa... Sale también Garfella de nuevo y se van a sentar Trajan Davis y Sara Vidal, ¿no? Sí, eso es. Vamos a ver, Marta Gómez también estaba por parte de Baxi Ferrol. Recibe Gala, bien defendida ahora, muy bien. Saca el balón fuera, vuelve a meter el balón Claudia rápidamente. Este interior. Me encanta, muy bien ese balance. Muy bien defendida por Musa también. Muchísimas gracias, Soles, por ese Prime. Como siempre, 10 meses ya con nosotras. Ya sabéis que si tenéis el Prime es completamente gratis suscribiros y pues si a veces la plataforma pone anuncios o cosas así, pues lo podéis evitar con ese Prime. ¡Vaya triple muy bien, ahora! Muy bien movido, muy bien. Para celebrar el Prime de Soles. ¿Qué tal está Matáis? Cris Novela está muy bien, la verdad, lo hemos dicho. Sí. Lleva una buena temporada, hoy también lo está haciendo bien, ahora justo se había sentado por Claudia Soriano, que también lo estaba haciendo muy bien, y yo creo que justo, mira, te iba a decir, mira, sí, pues estaba ya llevaba bastantes minutos también Claudia en el campo y ahora vuelve Matáis al campo.
¿Quién está en el banquillo de Celta? ¿A qué te refieres, Lifu? ¿Al resto de jugadoras? Está Regina quejándose un poco, no sé si te has fijado, sí, de... Paula, cada vez que sube el balón. Cada vez que sube el balón. Y ya está buscando el contacto, y es el ataque que le han pitado antes. Triplazo de Garfella. Que, por cierto, Garfella lleva 2-2 con este. De 2-2 en 3, en triples. Claro, claro, es que digo, Lifu, no sé a qué te refieres ahora mismo. Bueno, está la plantilla de siempre. Ahora mismo, como ves, el quinteto en cancha, pues tenemos a Trajan Davis, que ha estado jugando también bastante, está en el banquillo, Sara Vidal. Vamos a ver, ahora sube el balón de nuevo, Regina. Está Senosiain también en el banquillo, que yo creo que no tardará mucho. Sí, que no tardará mucho en volver a jugar, aunque Regina lo está haciendo muy bien. Pero es eso, ¿no? Pues destacar que Cristina, pues la confianza que tiene... ¡Ay! Se me ha cortado. No. La confianza que tienen sus jugadoras, ¿no? Porque ha habido un par de errores que hemos visto, pero Regina sigue en el campo, ¿no? Mira, le está diciendo que cambio Regina a Cristina porque está muerta. Y porque está recibiendo muchos golpes. También yo creo que la está manteniendo para ver si consigue sacar alguna falta. Sí. Pero no dudo eso, que la cambiará en breve, sobre todo porque también lo está pidiendo ella. La ha pedido ella, sí. Está por ahí. Muy bien, por un gesto muy bueno también por parte de ella. Te iba a decir, está caminando por el fondo, la pobre ya. Es que la ha hecho así como cambio y en el cuello ha hecho como estoy, que no me llega ya. Oye, cómo mola la grada de animación, ¿no? Deben ser jugadoras del club, ¿no? Por lo que parece, así son jovencitas y tal. Mira, ahí tenemos de nuevo a Senosiain. Pues como ves, ahí Lifu, también está Aidara. Tenemos a Uxía también en el banquillo, creo. Sí, Uxía también estaba por ahí, la hemos visto. Vamos a ver, Samson, para adentro. Qué bueno. Samson, me encanta esa jugadora, ¿eh? Sí, siempre está sumando muchos puntos en ataque. Tiene una facilidad para anotar, muchos recursos, muy buena. La única que hemos visto fallar es la que estaba completamente sola. Sí, eso es. Eso ha sido espectacular, es lo típico. Muy bien ahora Laura Prats por delante, defendiendo. Sí. El corte de Hogwarts estaba bien, pero está bien defendida por Samson. Se la va a tirar de tres y para adentro. ¿Era de tres o estaba pisando? No, para mí me ha parecido de tres, no ha pisado. Y encima que voy un poquito retrasada, voy a actualizar. Vale, estoy en el 44, ahora te digo. 43. Vale. Si no, en el descanso lo ponemos. Eso, sí. Ya. Si no, si hay para Samson. Tres más falta. Uno de Samson. Se la devuelve y le saca el tiro libre. Madre mía. Uf. La cara que se le ha quedado a Silan, sí. Llegando. Oye, ¿qué tienen los de la courtside? Tienen como unos papeles, ¿no? Que estaban levantando. Un 3, no sé, no lo veo. Como de 3, ¿no? Mira, sí, tienen de papeles del triple para hacer los triples. Es verdad, es verdad. es verdad, lo tienen todos, qué bueno. Soles, ya sabíamos que esto iba a ser un partidazo, lo hemos dicho al principio, teníamos muchísimas ganas de este derbi gallego, porque es que estas tías molan mucho estos dos equipos, la verdad. A ver, Samson. Y 4 puntos para Samson en esta jugada. Que ya lleva 12 puntos, con unos porcentajes de 3 de 5 en 2 y 2 de 2 en triple. 12 puntos en 12 minutos. Eso es. Facilito. Fácil, y ya está. Sobre todo con buenos porcentajes, ¿no? Porque, bueno, 15 minutos, pues alguna jugada sí te puede dar 12 puntos, que no lo lleva, solo es única en ambos equipos, pero con esa efectividad es increíble. Muy top. Mira, ahí está de nuevo todo el mundo. A tope. En esta parte, la grada de animación, me ha gustado la grada de animación, la verdad. Madre mía, pues me gusta mucho este pabellón, ¿eh? Pues está muy chulo, sí, este muy bien. No, he sido yo. Sí, está lleno, lógicamente, derbi gallego, decíamos antes que planazo de domingo por la mañana. Total. Que mejor que ir a ver este partidazo de básquet. Y sobre todo, pues un pabellón muy activo, el speaker también anima un montón a la gente. Así que estamos encantadas. Me gusta el pabellón, me gusta la realización, que lo hemos dicho antes. Sí.
que mola un montón que tengan esta realización, que nos pongan estos planos de la grada de animación. Mira ahí, están a tope las chicas. ¡Vamos! Pero al final es el speaker, ¿no? Que también les anima un montón, les mantiene ahí a todos vivos. Acabo de darme cuenta de que no he visto antes en la encuesta quién ha ganado. ¿Ah? ¿Y no lo puedes ver ahora? Bueno, no pasa nada. Yo tampoco, chicos, me he fijado. No pasa nada, chicos. Es que está el partido que no te puedes perder. No puedo, no me da tiempo. Nada, va tan rápido. Está en zona ahora, Celta Zorca Rocalvi, ¿eh? Se ha puesto en zona. Sí, y aquí ha dicho Howard, pues para la zona no hay nada mejor como quitarla con un triple. Dice Lifu que mola mucho porque el público es muy guay, pero que cuando juegas ahí en Navia, como la gente está muy arriba, no sientes tanta presión, ¿no? Tan cerca. Uh-huh. Es verdad que también tienen esos asientos a pie de pista. Sí. Pero sí, a veces molan esas gradas, ¿no? Que están como prácticamente desde el suelo hacia arriba, que estás pues pegado a la pista. Ahí está. Sí, ahí abajo hemos visto a Miguel Méndez, el seleccionador, que está por ahí, que le vi, como es de allí, es un fijo, ¿no? Para ver a Celta Zorca Rocalvi. Ay, tío, ¿le he visto? ¿Dónde está? Sí, mira, está, ahora te lo... Justo al final de posesión. Sí. Es que he cogido ahí el rebote. Sí. Y muy lista. Ha llegado ahí un poco tarde Prats. Y como decíamos, pues los tiros libres sin fallo, así que vamos a ver ahora Fikir. Aidara de nuevo a pista y Laura se sienta. Sí, que llevaba un buen rato sentada, ¿eh? Aidara. Claro, eso es, Lifu justo. Hablábamos antes también, Paula estaba diciendo de las jugadoras también que habían salido de allí. Sí. Y mola mucho el ambiente de baloncesto que hay en Vigo, la verdad. Mucho, la verdad que se volcan mucho con... Ahí dará subiendo el balón. Cuando pasan de medio campo ahora, están haciendo ese 2-1, ¿no? Eso bueno, es. Ahora no, llevan bastante rato. Llevan, sí, todo el primer cuarto. Pero ahora ha subido Aidara tranquilamente la bola, Musa rebote, para adentro. Su especialidad. Subía Aidara tranquilamente y cuando pasa la línea de medio campo, se cierra. Podría ser un fin de semana perfecto, victoria de Celta de Fútbol, del filial y del femenino de básquet. Bien, vamos a ver, se nos llega Ina ahora, para adentro. Muy bien. Sí, muy peligroso el contraataque, ¿no? De Celta Zorca Rocalvi. Ahí están anotando, llevan varias canastas de contraataque, que es una cosita que Maxi Ferrol... Hubiera dado un pase más, ¿eh? Sí, otro más. Estaba totalmente solo, en 45. Sigue, perdón. No, eso que están sacando muchas canastas de eso, ¿no? De contraataque, que Maxi Ferrol tendría que controlar un poquito el contraataque, el balance defensivo, para que no anoten con esa facilidad. Total, ahí vamos a ver de nuevo. Matáis intenta atacar, pero Garfilla está defendiendo perfectamente. Samson contra Howard. Howard el pasito atrás, el qué step buena. Back para adentro. Increíble. Es que lo hace muy bien, ¿eh? Muy bien. Además se separa muchísimo. Otro balón perdido. Sí, otro robo y Fekir pide calma y saca la falta. Sí, Musa se ha enfadado, ¿eh? Sí, pero... es que casi no nos vamos, es que ni hemos visto el robo porque estábamos viendo la marcha hacia la defensa de Howard, pero muchos robos aquí mucho, en el inicio, en y primera. Eso es de precipitación. Sí, total, de no estar pendiente, ¿no? De sacar rápido, que bueno, ya te ha metido canasta, no tienes esa necesidad de ir tan rápido, pero bueno, el ritmo es tan alto en ambos equipos que al final estas cosas pasan. Dice Fran Meis que si el Barça también debería hacer un favor y ganar al Granca, para que sea más perfecto. Sí, le haría un gran favor porque, vamos, con 8 victorias, casi nada, no sé qué pase una cosa rara para las 6 jornadas que quedan, la salvación podría estar, ¿no? Un poquito. Esta ha sido muy justa para mí, ¿eh? Sí. Hubiera sido para mí casi lucha. Estaba cogiendo... Bueno, desde aquí se veía casi balón. Vuelve a salir Laura Prats y se sienta Aidara porque ha hecho... Esta falta ha sido de Musa, ¿no? ¿O de Aidara? Yo creo que de Aidara, por eso la han sentado, ¿no? A ver, te lo digo ahora mismo, vamos es a actualizar. Es que a mí me ha parecido que se la han pitado a Musa. Musa lleva 2.
seguidas, entonces, porque Aidara no se la han subido, ¿eh? Aidara llevaba una y... Aidara debe ser porque ha sido suya, pero... Todavía no está actualizado. No, me ha parecido de... O sea, no lo sé. Sale Trajan Davis también. Vamos a ver, se nos llega. Ay, tienen problemas para subir el balón, ¿eh? Me pone nerviosa. Para salir, para pasar el campo. Es verdad que Senosiaín va más calmada. Vaya pase ahora, no consigue anotar Samson. No encontraba tablero en ese aro pasado. Muy rápido, muy bien movido el balón. Ese corte, perfecto. Canastón, bien. Muy bien movido ahora el balón. Perfectamente para que Silan metiera esa canasta. Se la han debido pitar a Musa, ¿eh? Porque no se la han subido a Haidara. No, es que yo se la habían pitado a Musa, yo creo. Lo que pasa que, bueno, algo pasaba ahí también con Haidara, que la ha cambiado rápidamente. Saca el balón Trajan Davis, Samson va para adentro. Saca el balón al triple, Senosiaín. Dentro, triplazo ahora sí de Senosiaín. Para empatar el partido. Vaya barbaridad. Qué bien movido el balón, ¿no? Muy bien movido. Ay, se ha liado ahí. A ver, Howard. Muy bien ahí, pero estaba muy bien defendido por parte de Celta. Era difícil meter ese balón. Lo de que lleven presionando estos dos primeros cuartos a este nivel, a mí me parece espectacular. A mí también. O sea, pero me bueno, parece una locura. Parece planteamiento de partido, ¿eh? Yo creo que van a estar todo el partido así, ¿eh? ¡Uy, qué buena! ¡Qué bien! Muy bien ahora, si es lo que tienen que buscar. Están haciendo dos para muy uno bien. Arriba, están presionando arriba, siempre va a haber una que esté sola. Eso es, muy bien. Encima la diagonal, si consigue salir ese balón, es mortal. Vamos, es canasta asegurada. Con un poco más de calma. Se encuentran estas opciones. Buenas tardes a Tiga y Paula. Os saludo desde Lleida, que tenemos campeonato con el equipo y de momento 2-2. ¿Estáis ganando a Canoe? Qué grandes. Qué grandes, sí. Jesús, un fijo también. Siempre está ahí pendiente de nosotras. Pues mucha suerte, que disfrutéis, Jesús. Pendiente de la challenge ahí. Yo estoy bailando también. Sí, sí. Pues que por unos temazos el DJ, ¿eh? Derecha. Y la grada de animación le sigue. Ese rincón es top, ¿eh? Dale, 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 Paula. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Madre mía, qué subidón de partido, ¿eh? En todos los sentidos, ¿eh? No nos aburrimos. Vamos a proponer. El mejor partido de la jornada, sin duda. Ya te digo, vamos a proponer a la Federación y a Vigo un día, ¿eh? Quieras llevar un día, por favor. Hombre, ya te digo. ¿Cierto? Yo me pondría ahí a bailar y a retransmitirlo. Sí, 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 total. Os hemos dedicado a las grandes de Twitch dos triples. ¡Oh! ¡Qué grandes! Muchas gracias. Dice Fran Mays que lleva un tiempo sin ir a un pabellón a ver un partido. Hombre, pues si eres de allí, tienes que ir. Hombre, claro. Que los partidos en el pabellón se viven súper guays. Sí, molan de otra manera. Cuando no, con nosotras, lógicamente. Que también molan. Ese tirito ahora de tres. Se queda un poco corta. El rebote se lo va a quedar Baxi Ferrol. Sí. Vamos a ver este final de cuarto. Para adentro, saca el balón a Fekir. 6 segundos, Rachel Howard va a intentar jugársela. Se devuelve a Fekir, muy bien. Muy bien. No consigue anotar. Uf, faltaba el tiro de medio campo, no daba tiempo. Se van a ir al descanso con Celta Zorca Recalvi ganando de 2. 45-43, vaya barbaridad. Uf, madre mía, partidazo, ¿eh? Además, es muy igualado a puntos, los dos cuartos. Muy bien, mucha intensidad, pocos fallos, ¿no? Y de faltas también, muy igualados. Sí, muy igualado. Me he cansado y todo, ¿eh? Me he
cansado yo, es que me he mareado y todo. Es lo que tiene bailar, no estamos acostumbradas a bailar. Me he mareado. Vaya partidazo. 30-20 ganan a Canoe. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, la Liga Challenge también está interesante, ¿eh? Voy a mirar los resultados de la Challenge. Yo también lo iba a ver, vamos a verlo. Esto no. Calendario. A ver. Uy, el Nova Leganés perdido contra Lima Horta. ¿O sí? Eso pone, sí. La ¿ah, sí? ¿Sí? O sea, ya perdió, porque estos son los terminados, ¿no? Claro, eso jugaron ayer, me parecen. A ver, ¿qué tenemos por aquí de Canoe, que está jugando contra Juventud de Badalona, como nos decía? Sí. Jesús, van 30-20, como nos decía. Sí. Tiros libres, 2 de Celta, 10 de Baxi. Sí, pero las faltas han sido 7 faltas cometidas por parte de Celta Zorca Recalvi y 7 faltas por parte de Baxi Ferrol. Es verdad que habrán sido algunas más de tiro libre, pero sí, también por el bonus de este del final. Eso. Pilar, me lo pasé muy bien por Zaragoza. Fue muy top. Fue muy, muy top. Fue muy divertido. Voy a bajar un poco el volumen mientras tanto. Sí, yo también. Porque si no, no podemos charlar, chicos. Así, más bajito. Vamos a Idara. Ahí están animando. Pues sí, me lo pasé muy bien el otro día en Zaragoza, fue un partidazo, fue muy top ver a esas jugadoras también en directo. Tenía muchas ganas de ver al equipo de Turquía, porque tiene jugadorazas increíbles, la verdad, una plantilla top. Increíble. Zaragoza consiguió sacarlas del partido y que no estuvieran las buenas ahí metiendo puntos, así que fue un partidazo hasta el final. Ya te digo que tuvieron hasta un tiro para ganar las jugadoras de Kukurova. Muchísimas gracias, PM. Muchas gracias. Y ahora, bueno, pues ahora tenemos ese tercer partido, que por cierto, Praga también tiene ese tercer partido con nuestras Maite y María. El miércoles que viene jugarán Euroliga tercer partido y las chicas de Spar Girona... Spar Girona. Han conseguido pasar a semifinales de Eurocup. Uh-huh. O sea que también enhorabuena para ellas porque partidazo, ¿no? Partidazo de varias jugadoras de sí. Spar Girona. Sandra Higueravide. Increíble. Me parece una barbaridad. A otro nivel. Increíble. Y la verdad que sí, enhorabuena para ambas. Y veamos también ese tercer partido en Euroliga. Uh-huh. Si consiguen ganar, sería... Sería espectacular. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno. Es muy difícil porque el equipo que tiene Kukurova, no sé cómo se pronuncia. Mersin. Tiene un equipazo. O sea, tiene un equipazo con fichajes de última hora que son sí. Nivel MVP, jugadoras que pueden meter 20 puntos fácilmente. Así que bueno. Pero para mí, pues hombre, que gane Zaragoza y la Final Four sea aquí. Eso. Ahí sí que vamos, ¿eh? Vamos. ¿Cuándo sería la Final Four? Pues queda este tercer partido, me imagino. Claro, que la semana. ¿Con quién? Dejarán una semana. A ver, eso. Voy a verlo. Sí, igual deja una semana como para dejar de viajar un poquito y recomponerse. Sería. ¿Lo tienen puesto aquí? Es que no lo sé, no lo he visto yo. Final Four, 12 de abril. El 12 de abril. O sea, todavía queda un mesecito. Joder, va a coincidir la Final Four. ¿Con qué? Con el draft de la WNBA. Ah. Que este draft de la WNBA va a ser, en principio, el mejor de la historia, prácticamente. Porque van a estar jugadoras que, bueno, que lo llevan haciendo muy, muy bien estas... temporadas y va a ser un draft para recordar. Además, Kathleen Clark ha dicho que va a presentarse, que no había dicho nada. Así que va a ser increíble, chicos y chicas. Que pongan el draft en las pantallas también, la Final Four de la Challenge el 4 o 5 de mayo. Sí, todavía queda un poquito. Todavía queda, sí. Ya, Mikel, ya. Y ahí no está nada decidido todavía.
Ya sabemos, ya. A ver, que estoy leyendo por aquí. Hoy se va a jugar un Iowa versus Ohio State histórico, porque es el último partido en casa de Caitlin Clark. Puede batir el récord de anotador de Maravich. Va a ser el partido más caro de la historia del básquet femenino. Hay entradas que superan los $4,000. ¡Jope! Y de hecho ya han dicho, desde que Caitlin Clark se ha declarado elegible para el draft, que como el número uno lo tiene Indiana, Indiana Fever, que las entradas de Indiana Fever han doblado su precio. O sea, ya han doblado su precio. Hombre, que si se pusieron contentos, Mikel, qué barbaridad me parece. Es que yo, como os digo, este... Al final, ¿qué fue de Noah Comesaña? No sé. ¿Sí? Pero, como os digo, este va a ser el draft... El mejor draft de momento de la historia hasta que llegue otro mejor, ¿sabes? Estamos mejorando cada vez más. Pues no sigo mucho la NCAA, sigo poquito, sigo algunas jugadoras que... Porque es que no me da tiempo a seguir tantas competiciones. Veo algunos highlights, algunos partidos sueltos, pero... Uf, no tengo mucha idea, si os soy totalmente sincera. Mersin, buenas jugadoras, malas deportistas. Faltas de respeto a las jugadoras. Buah, es que fue... El partido, ya es verdad, no se atrevieron a pitar la segunda técnica a Mabry, eso me pareció bastante heavy. Es que Paula, en el partido, sí, la verdad que las de Mersin se salieron del partido totalmente. Y Mabry, sobre todo, fue una jugadora que al final, a ver, también vienen, tenéis que pensar que también vienen de otro ambiente, ¿no? Son jugadoras que han jugado y que juegan en la WNBA. En la WNBA hay muchísimo más trash talking, muchísimo más show, por así decirlo. Entonces es verdad que, claro, aquí no sé, que en la primera hay una falta que hace Mabry que prácticamente se encara al árbitro. Eso sí que me pareció bastante falta de respeto. Eso no es ni show ni nada, o sea, eso es falta de respeto. Y le pitaron una técnica y se fue al banquillo. O sea, le pitaron falta y técnica y se fue al banquillo porque le sentó el entrenador y tal. Y haciendo como el gesto de sí, sí, seguid hablándome, ¿no? A la grada, en plan, seguid hablándome, eso ya era un poco más. Y entonces después volvió a salir y es verdad que hubo varias que estaban muy cerca de la técnica, porque era como de reclamar, de provocar. No se la pitaron. No se la pitaron. Y por no. Vamos, porque si no era expulsión. Pero claro, estuvo jugando con eso durante todo el partido, muy cerca de la técnica. Es verdad que, lógicamente, una vez que ya le pitan la primera y vuelve a salir al campo, toda la grada, sabes cómo se va a poner, vamos. Es verdad que muchas veces es difícil también medir a qué nivel estaban Mabry, porque luego es verdad que se relaja bastante de cómo estaba al principio. Pero bueno. ¿Viste por algún momento que Perfumerías pudo eliminar a Fenerbahce? ¿El cambio de actitud del equipo, temas de banquillo o cambio a las cuadras? A mí, Poti, si te soy sincera, me gustó muchísimo más el partido que hicieron allí. Perfumerías ha venido jugando fuera. Fue un partido espectacular. Aquí también me gustó muchísimo, pero ya me daba la sensación de que iban ya remando contra... un torbellino que es Fenerbahce, que lógicamente son jugadoras de un nivel altísimo. Sí. Y que cada cual que sale del banquillo es que es el mejor. Sí. Sí, o sea, era una barbaridad. Pero me gustó mucho la bueno, lo que mostramos con Perfumerías Avenida, sobre todo lo que mostramos fuera, porque hacer un partido contra Fenerbahce en su casa, llegar al final con esas opciones de ganar, perder 96-91, me parece una locura. O sea, me parece una grandísima actuación de Perfumerías Avenida. Sí, sí, totalmente. ¿Y qué pasó? Ah, pues eso no lo sé. ¿Yo qué hace? Yo tampoco. No sé de qué es eso. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Ah, dice Tauken que Roberto pidió dos tiempos muertos para molestar a la otra y claro, la otra dijo nanay y se encararon. ¡Ay, nanay! ¿Qué no? ¡Qué barbaridad!
Bueno, esto yo creo que pasaba más antiguamente, ¿no? Hace tiempo, pues eso, que te sentaba más los tiempos muertos, pero al final tú estás entrenando y practicando cosas, ¿no? Y esos tiempos muertos, ya que los tienes, que te puedo entender que te sienten mal, ¿no? Pero bueno, que tampoco creo, no sé si Roberto lo hizo para molestar a la otra, ¿no? Y pero vamos. Una cosa que te voy a decir ahora, Paula, que me Dime. acaba de surgir, porque es verdad que nosotros, bueno, jugadoras y jugadores, al final tú entrenas jugadas, entrenas al baloncesto. Sí. Pero nunca nadie te enseña en general, en ningún equipo, a cómo enfrentarte a esas situaciones de presión cuando se pone el partido tenso, los árbitros, el no calentarte, el no responder. Eso nadie te lo enseña. Nadie, nadie. Es verdad que ahora existe no muchos, pero en varios equipos el psicólogo deportivo, ¿no? La figura de psicólogo, psicóloga. Y bueno, eso yo creo que tenemos que ir dando pasitos más hacia adelante, creciendo y que sea obligatorio, ¿no? Igual que el físico es fundamental, el técnico, la pista también, pues bueno, lo creo que lo que dices tú, que te enseñe a afrontar ese tipo de situaciones, a saber gestionarlo, a tener herramientas para ver cómo actuar, eso es el psicólogo, la persona que lo tiene que hacer. 100%, porque es verdad que, pues eso, nunca te lo enseñan y yo creo que claro. Muchas veces en partidos, sobre todo muy tensos y de este nivel, que Eso. estás jugándote pasar a una final, que estás jugándote pues ascender, que cualquier cosa, creo que es Es complicado, importante. o sea, gestionar todo eso me parece muy difícil y creo que es muy importante esa figura. Total, total. Pero ¿no crees que estaría bien desde pequeña, ¿no? O sea, al Sí. final, porque luego tú cuando eres mayor, pues o ya eres profesional, ya tienes unas rutinas y tienes unas cosas que es más difícil de cambiar. Pero si tú desde pequeña te van enseñando a gestionar este tipo de cosas, pues luego cuando ya Total. eres profesional, pues ya las tienes bastante controladas, ¿no? No quiere decir que sepas todas, pero bueno, que es un Sí. trabajo que nos ahorramos. 100%. A mí me serviría mucho. Sobre todo A hay mí un también. momento también Eso es. desde cuando eres pequeña y hay un momento que ya cambias el chip a ser más competitiva y yo creo que ahí ya empiezas también, pues eso, a poder reaccionar de otras maneras, todo te afecta más en el Eso es. campo y es difícil de gestionar y sobre todo no siempre te tocan las condiciones más óptimas, no siempre estás en un ambiente que es No. el favorable para ti, o sea, muchas veces acabas a lo mejor en un sitio con un entrenador o entrenadora que no es de tu agrado, entre Eso es. comillas, o bueno, puede pasar de todo, ¿no? Sí, ahí se Así que produce un yo... poquito el abandono del deporte, Exacto. que eso es lo que miedo nos da, yo creo, ¿no? Y ahora yo como madre, pues sí lo noto, ¿no? Te da miedo eso que por un año que no estés motivada o que no encajes con el equipo, pues Es que lo fuerte, es abandones, fuerte. da pena. ¿Qué final de la Euroliga veis? Fenerbahce muy favoritos, ¿no? Yo diría que sí. Fenerbahce creo Zaragoza. que son favoritas. Y os voy a decir una cosa. Si Zaragoza Sí. consigue Pasar esta eliminatoria. echar a Mersin, o sea, si Zaragoza llega a Final Four, Zaragoza llega a la final. Sí, yo creo que Porque también, ¿eh? para mí cargarse a Mersin es prácticamente imposible. O sea, creo que es el partido más difícil que van a jugar. Total. No sé en cuánto tiempo, pero enfrentarse a un equipo como Mersin con jugadoras de la talla pues de Mabry, de Kalia Cooper, en casa de Mersin, con esa afición, con esa locura de partido que va a ser, para mí, si consiguen Pasar eso. pasar eso, ellas llegan a la final. Lo más lógico o lo más normal es que pase Mersin y Mersin para mí llegaría a la final contra Fenerbahce. Por encima de Praga. Mira, nos Porque dice dicen que Praga-Fenerbahce también, sí, claro. porque dicen que Zaragoza se enfrentaría a Fenerbahce en las semis. Eso ¡Ah, pone. claro! Claro. Espérate, que esto no lo he contado. Espérate, porque están. Claro, Fenerbahce y Claro. Zaragoza están en este lado. Y Mersin también se enfrentaría. No, entonces sí, Praga va a llegar 100%. Claro, es que Praga tiene Claro. ese camino, entre comillas, el lado jodido es el nuestro, el de Perfumerías Avenida, que es como Pues Zaragoza que contra las turcas, es verdad. Porque no me estaba acordando del cuadro. Está Fenerbahce, Perfumerías Avenida, Mersin, Zaragoza, y luego está Praga contra Skio y los otros randoms. Que no son randoms. Pero entendedme, es que yo solo veo las mías. Eso, solo vamos ahí con nuestros equipos. Ya empieza, ¿eh? Y Vamos sí, para allá. volvemos. Pero claro, es verdad, no había caído en eso. Bueno, Claro. pues nada, Fenerbahce sí va a llegar a la final. Creo yo. Contra Praga, sí.
Que Praga va 1-1, ¿eh? Cuidadito con Esquío, que estas tías son muy buenas también. Poti, poti, pues entonces apoyar a Praga por el otro lado y por nuestro lado del cuadro apoyar a Zaragoza a muerte. Eso es. Mira, ahí está Miguel Méndez, ¿le ves? Activa. Sí, sí, ahora sí le he visto, claro. A tope con Zaragoza, señales gratis, dice yo que hace. Ah. Claro. Apoyando a muerte. Y confiamos en Maite Cazorla y María Conde, por supuesto, Miquel. Así que a topa, a tope, a tope. Pues Zaragoza en Praga la final. Eso, lo firmo, vamos. Y punto. Volvemos al partido, 45-43. Y Baxi Ferrol con el balón. Está de nuevo Haidara también por parte de Celta Zorca Recalvi en pista, que había tenido, yo creo, ahí sí, un poquito de jaleos en la primera parte. Martín. Si no sé, Ain con el balón. Defendía por Fekir. ¿A Fekir? Sí, yo creo que si hay un cambio de defensa. ¡Qué buena! ¡Oh! Sí, por los cambios, pero. Padreada, dice Soles. Padreada. Hombre, ya que estamos ahí, hay que ir a, vamos, a apoyar a los nuestros a tope. Que lleguemos lo más lejos posible, siempre va a ser positivo. Claro que sí. Balón dentro. Vamos a ver, que tengo aquí 800 pestañas abiertas. Rebote para Musa, se la va a dar ahí a Garfella y Senosiain, que sube el balón. Samson. Balón interior para Aidara, que estaba muy bien muy defendida, bien. Pero... La estaba agarrando por detrás, sí, ahí. Matáis, así que es falta clara. Hagas sí. Lo que hagas, apoya a las nuestras en Praga. Muy bien, ¿y yo qué hace? Vamos a ver la jugada esta de fondo de línea. Típica, ¿no? Buah, yo me pon... para defender esto me ponía de los nervios, no sabías qué hacer. Ya. Dices, yo decía, mira, te pones así cuatro sí. En línea y coges a la que salga. Ya está. Una debajo del aro y que sea lo que, y quiera, lo que sea. Y virgencita. Vamos a ver, matáis. Sealand. Rachel Howard defendida por Samson. Bloqueo directo. Salta muy bien Musa, pero muy se bien. Queda sola Sealand de tres. Qué error ahí. Defensiva. Ahí ha habido algo. Sí. Han ido a cambiar, pero Garfield ya se ha metido con la interior y Samson se ha quedado. Ha dudado y ha ido primero para abajo y ya llega tarde. Samson, balón interior a Musa, está defendida por Rachel Howard, se va a lanzar por ese balón para no perderlo, pero finalmente... Madre mía. Se le escapa, se lo va a quedar Maxi Ferrol, se la devuelve a Howard. Frenético el ritmo ahora mismo. Ya ves. Fekir, que se la va a dar ahí debajo del aro, vamos a ver si hay... ¡Ay, mi madre! Va a sacar el balón. Nadie quiere jugársela. Ahí va. Ahora sí, Sealand, para adentro. Dentro. Vea comienzo de tercer cuarto. Sí, es que hay un movimiento de balón increíble. ¡Uy! Otra vez. Ahora sí. Ahora es balón para Celta Zorca Recalvi. Está jugando muy lejos, no sé, ahí, ¿no? Está jugando sí. Muy cerca del mediocampo, la están apretando. Un aviso a Senosea, le han avisado. Es que todavía no sé leer los labios. No, yo los labios no he visto el gesto. Un aviso para ella, vamos, clarísimo. Uy. Ya empieza Javiruli. Es que siempre nos vemos todos los partidos que juegan todas de azul. Balón para Celta Zorca Recalvi, vamos a ver la línea. Hacen como un bloqueo en directo y luego Musa bloquea a la de arriba para sí. Salir, ¿no? Ahora es diferente, ahora han hecho ahora diferente. Ahora han hecho otra cosa, sí. Samson saca el balón para Aidara, hasta sola de tres. Se queda ahora un poco corta, va a darse rebote ofensivo. Increíble. Ahora Samson, Garfella, tampoco. Y otro. Consigue sacar la falta Aidara. Tres rebotes ofensivos, ¿eh? Muy bien. Sí.
cuernos arriba, abajo, no sé lo que le está diciendo Marfella. Sí, 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 están ahí. Diciendo, marca cuernos arriba y una y otra vez, una y otra vez. La Marfella es grande, ¿eh? A ver, sí. Mira cuánto mide, pero es grande. Dentro ese tiro libre. 1,85, me gusta mucho. 1,85. 1,85 pone la página de la FEPSI. Como yo. Como tú. Esta gente es muy grande. Muy grande, muy grande. Otro. Rebotazo de Musa y para adentro. Era el primer tiro libre que se fallaba en todo el partido. Sí. Manu, Maxi Ferrol va por delante. Ahora mismo lleva 11 victorias. Si no me equivoco. Y Celta lleva 7. 7. Bueno, son dos equipos que uno está luchando por meterse en playoff y que es Baxi Ferrol y Celta Cercarrocarli por no descender, ¿no? Pero es verdad que esta victoria a Celta Cercarrocarli casi le daría la salvación un poquito, ¿no? Con 8 victorias. Sí, les separa mucho de los dos equipos de abajo. Sí, eso es. Y esta tarde se juega un partido también importante para Celta porque aunque no jueguen ellas, depende mucho de lo que pase, y es que juega el Barça contra Spar Gran Canaria, que Spar Gran Canaria va por debajo de Celta Cercarrocarli, así que si gana el Barça, también les viene muy bien a Celta. Sí, porque no sé cómo estará el Basque Laveras, ¿no? Porque si se ganara Barça tendrían, si gana hoy Celta Cercarrocarli, 3 más una más Basque Laveras, o sea, son 4 victorias y quedan 6 jornadas. Sí. Matemáticamente no estaría, pero bueno, bastantes posibilidades. Gran Buquet nos dice, la encerrona está preparada en Mersin. Si aquí hombre, les permitieron lo que les permitieron, allí no te digo. Totalmente, por eso te digo que va a ser un partido de lo difícil, más complicado que te va a jugar. Sí, lo hemos estado hablando antes a tú y yo, y allí va a ser muy complicado. Sí. Tema arbitraje, pues eso, el público, afición, sí. Eso es. Sí, Manu, Astendura ha vuelto a Spar Gran Canaria, bueno. Después de ser madre. Muy bien. Y prácticamente todas las jornadas es MVP o casi MVP. O sea, que no le ha supuesto mucho trabajo el volver a estar a tope. Ha sido increíble lo de esta tía, o sea, es increíble. Lo de Astro. Sale Galamestre y se sienta Fekir. 50-48 en este marcador, dos tiros para Matáis. Ahora adentro. Uy. Poquito corta. Sí. Chicos y chicas, yo os recomiendo que si estáis muy nerviosos al tirar tiros libres, practiquéis los tiros a tablero. Que os digan lo que os quieran decir. Son los mejores tiros de la historia. Porque entra. De verdad que lo tienes que tener muy mecanizado, ¿eh? Porque sí, luego sí. A la hora, si dudas, te puede pasar de todo. Que cuando estás ahí que te tiembla todo, haces así a tablero, si lo tiras bien, va dentro. Lo tienes que practicar, eso sí. Musa, media vuelta, no consigue anotar. Rebote para Galamestres. Sube el balón. Balón para Howard, que va a ir para adentro. Bandejita de Howard, qué barbaridad. Qué buena. Sale rápidamente Celta Zorca, a ver si consigue encontrar ventaja. Samson para adentro. ¡Se la devuelve! ¡No! Ahora se quedaba muy cerca de meter esa canasta y balón para Matáis. Marca puño. Va a ir para adentro. ¡Qué bien ese movimiento! ¡Qué mala suerte la terminación, la finalización de Matáis! Ha sido espectacular el movimiento perfecto de manual. Que podía haber pitado falta y no hubiera pasado nada, ¿eh? Me encanta el chat. Es ver el corte. A ver, ¿y yo qué hace? Cuéntanos porque creo que esto lo he escuchado, lo de Keralt. Si quieres contarnos por qué, cuéntanos. Pero es por el tema de los nervios, ¿no? Porque te tiembla todo y cuando estás apoyando la mano, es mejor casi con una mano que dejas el tiro correcto, que si apoyas se te puede desviar el balón completamente, porque hay momentos de tensión que vamos, que te tiembla hasta el alma. Pero escucha, a mí me parece tan difícil tirar el tiro libre a una mano. Tía, pero piénsalo, si tú... Ahora canastón de Musa. Canastón, muy bien jugado. Si tú estás... Cuando está, yo te digo en ese momento que estás muy, muy, muy nerviosa. Que te tiembla todo, porque está, vamos,
cuando apoyas la mano a veces se te puede ir el balón de los nervios. Y sí, a una mano solo es dejarla. Uf, pero también, ¿no? Te puede pasar. Pero menos, ¿no? Pero menos. Uf, yo creo que te puedes quedar corta, te puedes quedar corta una mano, pero no se te puede desviar. Ya, eso sí. A mí yo lo veo muy complicado. No lo sé. Bueno, cada uno tiene su técnica. Total, y la cabeza de cada uno... Sí, por los nervios, cómo superarse y controlarse a ti misma en la situación. Nos decía yo qué hace. Ahora vuelve a haber cambio. Matáis por Claudia Soriano. ¿Cómo está el partido, chicos y chicas? Vamos a ver este saque de fondo. Balón para adentro, saca rápidamente para Aidara, que tira de tres. No estaba leyendo. Se ha quedado ahí un poco. Corta, rebote para Galamestres, va metiendo la mano a Aidara, no consigue robar. Vamos a ver ahí, fijando también posición dentro. Cambian rápidamente, llega Senosiaín. Muy bien defendido ahora por Celta Zorca Recalvi. Sí, pero muy abierta, ¿no? Baxi Ferrol, están todas por fuera del triple, que dan un poquito de juego interior, yo creo, también para sacar esos tiros, ¿no? Con las tiradoras que tiene. Pero es que están las cinco muy abiertas. Claro, dice Javi Rulli que lo que explicó Keralt era que ahora solo se preocupa de colocar las manos y no de pensar en el tiro libre, que era lo que le mataba. Sí, es verdad, 100%. Dice, sí. Lo malo es que nos ponemos nerviosos los que la vemos. Yo algo que he leído ponía que ella, cuando cogía el tiro libre, lo que pensaba era que iba a fallar, que todos pensaban que iba a fallar, ¿no? Y que hubo una temporada o dos que dejó de como de recibir el balón para no recibir faltas y tener que asumir el tiro libre. Es verdad que dicen, joder, juegas contra tanta gente y no te pones nerviosa. Ya, ves que el tiro libre eres tú el centro de atención. Exacto. Y cuando estás jugando, pues no, está el juego en movimiento y demás. Es complicado el tiro libre, ¿eh? Total, muy complicado. Por eso se falla tanto, ¿eh? Luego vas al entrenamiento y metes todos seguidos. Te puedes meter los que quieras, pero el partido te complica. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver, que está aquí ahora el marcador congelado en el 52. Sí, llevan un ratito los dos, ambos equipos sin anotar. Y sin faltas y sin nada, ¿verdad? Como muy poquitas faltas estamos viendo en este partido. Soriano se gira, balón para Gómez. Penetra, bien defendida. Se la tiene que tirar, no queda mucho tiempo. No consigue anotar ahora. El rebote de Garcella. Se queja la grada. Uy, que la lío, que me quedo. Va a ir contra el mundo ella, ¿no? Yo creo. Sí, no lo había visto. Estaba... Ay, Dios. Sí. Se ha podido hacer daño, es que se ha caído muy mal. Sí, ha caído prácticamente con todo el costado. Sí. Dale, Aidara. Me encanta su peinado. Cuidado ahí, que... que ha caído totalmente con el costado, sí. Vamos a ver esos dos tiros libres. Importantes. Para adentro el primero. Muy bien. Ahora se queda corta. Balón para Claudia Soriano. Soriano. Está intentando cortar ahí a la Mestres, intentando levantar los brazos para ver si conseguía sacar falta, pero está bien defendida. Tocaba el balón Bento, sí, sin conseguir robarlo. Se para Gala, vaya cambio de ritmo, vaya cambio de... ¡Vaya robo de Bento! Y pase para Aidara, no consigue anotar. El rebote va a ser de nuevo para Aidara. Madre mía. Qué locura. Entramos en la locura otra vez. No consigue ahora anotar. De nuevo Musa. Iden. ¡Qué grande! 2-1 de Musa. En este momento. Y se ríe. Canastón de Musa.
¡Qué barbaridad! Sí, hace mucho daño con el rebote ofensivo, ¿no? Tiene muchas oportunidades y ahí Ferro tiene que controlarlo un poquito porque al final le da muchas opciones. Pero vamos, es que con Musa, ¿cómo la haces? Y con Aidara, es imposible. Entra Laura Prats, se sienta sí. Garfella. Y vamos a ver el tiro de Musa. Y Trajan Davis lleva también un ratito sentada, ¿no? Mucho rato. Sí. Mucho rato sentada. Dentro el tiro libre de Musa, ahora se pone el uno por delante, balón para Claudia Soriano. Quedan 2 minutos de este tercer cuarto. ¿Qué ha pitado? ¿Qué ha pitado? No lo he visto. ¿Qué ha pitado el de aquí que no lo teníamos en pantalla? Algo de... Algo del tiempo. Sí. Ay, no, el ataque. Y ahora son 2 minutos que Baxi... ¡Ostras, la camiseta del estudiante! ¡Está el Ceci! ¡Anda, verdad! ¡Muate! Ha dicho plancito. Sí, porque Hugo... Está cerquita, ¿no? Se sienta ahora Musa. Y entra Trajan Davis justo. Que decía que Baxi Ferrol también... o sea, que ahora ya está con el bonus. Así que Celta ahora puede forzar ahí estos 2 minutos a algún tiro libre. Muy bien, esa puerta atrás. Esa parada, Gala va a conseguir anotar ese canastón. Canastón. Y balón para Celta, Zorca, Recalvi. De nuevo, 56-57. No consigue ninguno de los dos equipos separarse. Robo de Gala Mestres. Separa canastón. El show de Gala. Sí, muy bien. Y sigue defendiendo a Prats. Balón para Regina. Defendida por Claudia Soriano. Bloqueo directo. Cabecera, meten un montón de manos. Están presionando muchísimo. Benton. Cabecera para Trajan Davis. Regina. No consigue anotar sobre la bocina. Tenía que tirar, ha tirado un poco forzada. Vaya mano de Aidara. Esto no es campo atrás porque le ha tocado a Aidara, pero es... Raro, ¿no? Es raro, sí, es raro. Ha sido raro, sí. Le la cogía casi cayéndose, entonces bueno. Bandeja de Gala que no consigue anotar. Perdón, sí. ¿De Gala? Sí, era Gala, ha sido Gala, perdón. Y el rebote de nuevo. Otro. Se nota que Musa no está, ¿eh? Es una barbaridad lo de Musa, ¿eh? Sí, cuando sí. No está, se nota muchísimo. Ahora ha sido Baxi Ferrol que ha conseguido 4 rebotes, yo creo, ¿no? 4 rebotes. Y muy otro bien. Robo de Benton. Vamos a ver este ataque. Llega Claudia, prácticamente un 2-1. Calma la situación, Regina. Muy bien parado. Muy bien. Son 2 tiros. Pues sí, una falta innecesaria, ¿no? Porque yo quedan 10 que segundos, sí. Tienes bonus y le regalas al final 2 tiros libres innecesarios. Aparte que está arriba, no está Eso en es. Una situación de peligro, no puede tirar. Muy forzada, yo creo también. Hombre, si no estás en bonus, pues sí, tiene su sentido, ¿no? Paras el juego 10 segundos, que empiecen desde arriba, pero estando en bonus son 2 tiros libres. Y con el acierto que estamos teniendo Eso de es. Tiros libres... No es una buena idea. No. Aún Pero así que... tendrán el último ataque. Eso es. ¡Oh! Se sale Aidara, lo coge para adentro, canastón de Aidara. Pues mira, empatan el partido, ¿sabes? Con esa acción. Totalmente. Estaba planificado todo. Sí, no sé si Soriano. Ah, sí, digo, no sé si se ha dado cuenta lo poco que quedaba, sí. Sí, va para intentar anotar y se van al cuarto, 59-59, todo el partido. ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad, chicos y chicas! ¿Quién bueno. creéis que se lleva este partido? Decídnoslo en el chat. ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Yo no sé para dónde va a caer esto, ¿eh? Yo tampoco. Yo tampoco, no. O sea, no me puedo mojar. ¡Oh, qué mazo!
Bueno, cuando estuve en la Copa del Rey... Bueno. Me meto en un restaurante y de pronto entran los del Río y claro. Se sientan en la mesa al lado. Pero es que dieron sí, pero yo no lo sabía porque yo me lo claro. Encontré antes. Madre mía, yo me partía que a la hija de... No sé qué... De Sergio Rodríguez, me parece. Ah, sí. Cuando le entregan la copa a Sergio, les empieza a enseñar la Macarena a los del Río. Y claro, las niñas dicen, no, vamos a ver si yo no. ¿Esto qué es? Yo me partía. Mira, qué genios, qué genios. Da igual, es una cosa generacional que va a pasar. Total. De generación en generación. Sí, sí, sí. Bro, porque mira. San dice que a Narabaxi que le han quitado el Nightbot, el mensaje por mayúsculas. Perdón. Continúa. No, eso que digo que estaban ahí las niñas que eran peques, estas no las de enfrente, que eran muy pequeñitas también y las estaban bailando, o sea que es generacional total. Tampoco te creas que yo me lo sé muy bien, ¿eh? Lo tengo que ver primero antes de hacerlo. Yo siempre lo hago, al principio me cuesta. Es que es como chin, 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 chin. Vaya mezcla tiene camisetas ahí ese hombre. Me encantaría saber la historia. Y usted de ahí en su mundo. La voy a escribir. Escríbela, dile qué estás haciendo. La próxima vez que te enfoques nos saluda. Claro, digo, muate, saluda a la cámara. Ahí está el speaker pidiendo animación a la grada porque nos enfrentamos al último cuarto empatadas. Qué barbaridad, de verdad. Me estoy poniendo nerviosa. Voy a coger la libreta por si hay que apuntar algo. La máscara. Bueno, con esta realización la verdad es que lo estamos teniendo todo bastante... Exacto. A ver, hoy no quiero prórroga porque está mi hija también jugando un partido muy chulo que quiero ir a verla un rato. Pero bueno, si hay prórroga no pasa nada. Que justo ha dicho yo que hace la Macarena viral antes de que TikTok e internet existiese. Hombre, ya te sí, digo. Sí que era difícil. Ya ves. Benton, balón para Trajan Davis que lo recibe, no sabemos casi ni cómo. Uf. Porque llegaba Claudia Soriano al límite y canastón de Trajan Davis. Regina que está marcando algo, pero no sé el qué. Muy buena mano ahora, se adelanta. Uf, al límite también. Prats. Trajan Davis mano a mano con Benton. Pide el balón Prats. Está apretando el público, ¿eh, Atiga? Sí, 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 ahora sí. Regina que se acaba el balón para Trajan Davis de dos, dentro. Uf. Dos canastas muy importantes. Sí. Está siendo muy efectiva hoy Trajan Davis, ¿no? Cada vez que sale está anotando mucho, está buscando mucho el aro. No ha jugado mucho durante todo el partido para lo que en otras ocasiones hemos visto. Es verdad que siempre va rotando mucho y cada vez que sale, pues... Lo hace muy bien. Buena mano de nuevo de Aidara, qué barbaridad. Sí. Y cómo corre el contraataque, no me lo puedo creer. No me lo creo. Ha hecho lo difícil. Sí, porque son canastas que luego puedes estar de menos, ¿sabes? Una canasta tan fácil como está el partido, da miedo. Sí, ha habido un par hoy. Vamos a ver, Gala Mestres. Mano a mano con Claudia Soriano. Es que no quedaba tiempo. Es que es verdad. Se les está agotando la posesión prácticamente sin que se den cuenta. Y no están generando ninguna ventaja. Entonces, bueno, ha habido ya tres o cuatro que hemos visto de forzar ese último tiro sin mucha ventaja. Balón para Regina. Les está costando más atacar ahora en estático, ¿verdad? A Ferrol. Qué buena. Pasecito, devuelve para Regina. Se queda corta, qué pena. Balón para Claudia Soriano, que sale, pero no tiene ninguna ventaja. Y lo para muy bien. Sí. Quiero que gane Celta solo porque tengo al Mori incondicional a Trajan Davis por sus temporadas en Valencia y de Miquel. Es una crack. Sí, sí. Ese tiro ahora de tres, tampoco. El rebote a ver si llega Gala. Sí. Se lo queda. Y de nuevo, Gala Mestres, bloqueo directo arriba. Tiro de media distancia, ahora no. Uf, al límite, ¿eh? Sí, le falta. Sí. Dice Regina, muy bien, muy bien. Y falta de Marta Gómez. Sale y Musa. Se sienta otra vez.
participaciones cortas, participaciones eficaces. Y de nuevo, sí. Yo creo que Trajan también necesita eso, ¿no? Tiempos cortos para dar el mejor rendimiento, porque es verdad que se fatiga con rapidez. Sí. Es verdad que yo creo que desde el principio de temporada hasta ahora físicamente veo otra Trajan Davis, ¿no? Al principio de temporada vi un poquito, lo hablamos, ¿no? Yo creo un poquito más fuera de forma. ¿Qué acaba de pasar? Sí, no sé, capitado. O sea, van a volver a sacar sin pitar. 2 segundos. Ah, que había 2 segundos mal. Vale, bueno, vuelven a sacar. Bueno. Parecía ahí un poco de... Podían haber forzado incluso una falta. Pero han pitado una falta, ¿no? ¿Sí? Que todavía no la han... Antes, digo. Ah, sí, antes sí. Todavía no la han sumado al total. ¿Ves? Ya sabía yo que necesitaba la libreta. Ya. Regina, para adentro. Sí, a Marta, no la han puesto. Voy a apuntármela por si acaso. Solo han pitado la de Marta, ¿verdad? Solo han pitado la de Marta, sí. A Regina ahí abajo. Para Pospisilova, Fekir, ahora sí el 2 sí, más 1. Sí, 2 más 1. A Regina hoy le están teniendo un poco de tiro. La verdad que le están dando bastante a Regina. Sí, sí. Durante todo el partido. Es un partido bastante físico. Ya no solo físico. En un lado, en los dos lados. Están permitiendo bastante contacto. Están recibiendo bastante durante todo el partido. La verdad, muy, muy físico. Vuelve Matáis al campo. Por mi experiencia, Regina, o sea, que a mí también me pasa un poquito lo que le pasa a Regina, que a veces, como estamos todo el rato gesticulando y exagerando, ¿no? Pero haciendo ese gesto, por eso le pitan tan pocas faltas, ¿no? Porque inconscientemente tú lo haces por de costumbre. Sí. Y por eso yo creo que la están pitando menos. Benton subiendo el balón, Baxi Ferrol sigue presionando en todo el campo y Regina finalmente se queda con el balón, balón a Haidara. Muy difícil ese balón. Musa que ha evitado la caída. Sí. No sé ni cómo. Sale a recibir Pospisilova. Y ahora madre de nuevo mía. Se queda corta. Sí, se había dado cuenta ella misma. Sí. Ha hecho el tiro y se ha retirado los brazos muy pronto. Se había dado cuenta ella de que se había quedado un poco corta. Haidara de nuevo, buscando el balón interior sin ninguna ventaja, balón exterior a Benton, de tres, ahora sí. Este triple importante. Importante, sí. Marcando ahí a la grada. Sí. Es el primero que mete, creo, ¿no? Yo creo en todo el partido que ha tirado varios, pero... Había tirado uno, creo. Ah, uno solo, sí, este es el segundo. Mira, ahí están con los papeles del tres, qué guay eso. Pues los primeros 3 puntos, ¿eh, Atiga? Qué chulo. Sí, ahí están. Pero es verdad que en defensa está robando muchos balones, está aportando mucho. Vamos allá. Madre mía, cómo está el partido. Buenas tardes, ya os voy a decir, las 12, las 2 ya. Bueno, no sé desde dónde nos escribes. Ah, bueno, ya, verdad. Buenas tardes. Ahí la tenemos, a punto de salir a la puesta de nuevo. Nuestras jugadoras. El quinteto del... Vaya, madre mía, Zorca. Importante también ahora. Ah, claro, aquí es la dame buenos días, es lo que te decía. Ah, mira. No sé dónde nos escribirá, pero lo mismo sí son buenos días. Uf, ahí pidiendo. Me aprieta. Jugar con el balón. Cabecera. Tenemos a Kalin. De nuevo con Howard, que va a iniciar el 1-1. No consigue anotarlo, Musa. Y ahí se está. Nota, lo que has Vamos. Dicho tú antes. Es que cada vez que está Musa, sí. Son todos los rebotes para ella.
Sí, es como un seguro, ¿no? Tanto ofensivo como defensivo. Samson se cabrea, ¿eh? Están cabreadas. Sí, hay pica de duelo. Bueno, para Regina, bloqueo con Musa. De nuevo Samson, vamos a ver si inicia ese uno para uno. De nuevo Regina. ¡Qué bien ese pase! ¡Qué buena! ¡Qué pase espectacular! Y canastón de Musa, muy importante ahora, 68-62, muy importante esta diferencia, falta de 5 minutos. Lulevox, hemos estado hablando antes de eso, partidazo de Zaragoza y vamos a ver ese tercer partido en casa de Mersin, que va a ser muy complicado. Luego se queda el directo subido en Baloncesto Es para que lo puedas echar un vistazo porque lo hemos estado comentando. Es que ahora está el partido muy intenso. Está muy intenso para... Y aquí te despistas y... Balón matáis, fondo. Rachel Howard, que se la va a jugar de tres. Dentro, qué barbaridad de jugadora. Madre mía, qué triple más importante. Cuando está el balón caliente, baloncito para Howard, ¿eh? Sí, total. No le tiembla la mano nunca. Y está bien defendido, ¿eh? Samson ha llegado bien. Sí, estaba totalmente defendida, pero es que... Lo de esta tía es una barbaridad. Siempre es que cuando hay una situación de, pues eso, de que el balón está caliente, lo mete. O sea, le encanta. Lo quiere ese balón. Vamos a ver, Samson jugando en cabecera. Balón para Musa. Muy bien ese tirito. Muy bien. Canasta. Muy bien. Muy bien ahora jugado ese desde arriba, poste alto, poste bajo. Es lo que me gusta, ¿no? Que tienen claro lo que tienen que jugar en los momentos de partido, ¿no? Y a mí me gusta Samson, que lo lee muy bien, que sabe que Musa es un seguro y encima ella, que está ganando muy bien ahí abajo, con Kalin, ¿no? Que, y eso que físicamente Kalin es más grande. Pero vamos, es que me encanta lo claro que lo tienen. Matáis, ahora no, rebotazo de Musa. Es una pasada. Sí, ha ido por ello, pero vamos, no se lo quita a nadie. Pero mira qué choque, mira... Me sorprende también que por parte de Bax y Ferrol estén Silan, Fekir y Kalin juntas, ¿no? Estaban antes rotando un poco. Kalin y Silan. Estaban rotando durante todo el partido. ¿Qué tan probable ven al Barça hacerse con la victoria contra España Gran Canaria? Va a ser un partido también interesante, ¿eh? Pero bueno, lógicamente a Celta también le viene bien que el Barça gane. Pero es para Gran Canaria, es cierto que aunque no tengan mucha rotación, son muy difíciles de parar, sobre todo, ya lo sabéis, en el juego interior son grandes y bueno, todo dependerá de cómo consigan hacer frente a esa defensa interior. Sí, bueno, Barça viene de una dinámica muy buena, de 4 partidos, juega en casa y si consigue mantener el partido igualado hasta final, sabe que llegando al final tienes más opciones, ¿no? Por cómo al final... cómo está confeccionada la plantilla de Spar Gran Canaria. ¿Has visto lo que genera Musa ahora, la falta que saca? Porque no la pueden parar. O sea, debajo del aro es imposible de cerrar el rebote. Es una barbaridad cómo va a todo. Sí, yo me quedé alucinada la acción anterior, que ha chocado con Matáis, ha tocado el suelo y ya estaba yendo a por el rebote, que estaba alejado. Sí. O sea, es una locura. Y ahora vamos a ver este cuadrado. Esperad un momento, que estáis jugando y no tiene el balón. Estaba Regina diciendo, ¿qué pasa? Ya os han visto. Sí, no, pero pasa ahora nada. Hay que hacer lo contrario ahora. Mira qué bien estaba ganando otra vez Musa. La tenía totalmente atrás a Kalin. Ahí está. Baloncito para Benton. Muy, muy peligroso el balón. Muy... Sí. Justas de tiempo. Hay que tirar. Se lo tenía que tirar. Balón para Galamestres. ¿Qué han pitado ahora? ¿Qué ha pasado? Técnica, algo. Técnica. Técnica. A Cantero. ¿No? ¿A Cantero? No. No, yo creo que a una jugadora, ¿eh? A Samson, ¿no? Por lo que están hablando con creo ella. Creo que a Samson, sí. Sí. Qué mal momento para que te piten una técnica. Sí, no es buen momento. No, esto es lo que yo digo. La gestión de los tiempos, el momento que estás en el partido. Mal gestionado ahora. No sé si a Samson, a ver si se lo han pitado a Benson, no sé. Ah, bueno, a quien hayan sentado. Entiendo que a Benson. De hecho, ha hecho así el árbitro.
Creo que han pitado a Benton, ¿eh? Sí, creo a Benton, puede ser, ¿verdad? El número uno. Mm. Sí, 100%, la han sentado, así que 100%. Claro, tiene toda la pinta. Es que ha marcado uno. Sí, verdad. Y ya no sabía si había marcado uno por avisar a otra jugadora o porque era Benton, pero sí. Sí, tiene... Técnica Benton, mal momento, vamos a ver, sí. Ese tiro libre dentro y posesión para Baxi Ferrol. Final de partido apretado, Matáis contra Regina. Uf, canastón de Uba, madre mía. Bueno, pues eso, canasta de tres puntos, al final tres, ¿no? Sí, pero es verdad, Lifu, yo creo que Baxi Ferrol no ha hecho ninguna acción de técnica. Está siendo un partido con mucho contacto, con todo el tiempo estar encima, muy físico, pero no he visto ninguna acción que pueda ser técnica de momento. ¿Ha tenido más avisos Celta cerca de Recalvi que...? ¡Ay, la bombita! Oh. ¡Musa! ¡Musa siempre cogiendo Vamos. El rebote! ¡Qué barbaridad! Aparece entre cuatro Increíble. Jugadoras de Baxi Ferrol y canastón de Musa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué grande! ¡Qué barbaridad lo de esta jugadora! De nuevo, Gala Mestres, cabecera defendida por Musa. Mano a mano, Matáis, pide el bloqueo directo. Va a intentar penetrar el balón en la esquina. Está sola. No consigue anotar el triple, pero va a ser rebote para Baxi. Gala Mestres. ¡Ay, no! ¡Se lo quedan! Consigue sacar la falta. Sí, es verdad, ¿eh? Lifu. No está... Es verdad. Sí, 100%. Está habiendo mucho contacto. Y Regina está aguantando muy bien, ¿eh? Sí, Regina está aguantando bien, muy bien. Mira, justo ahora sí. Se sienta y sale Anne Senosiain. Sí, bueno, para estos dos minutos mantener un poquito, supongo que calma. La calma, eso. Madre mía. Ay, que no, voy a avisar que no veo el partido, que no llego al final. Que esto tiene pinta de... Ahí Gianni en el segundo fuera, rebotazo de Musa, va a salir con bote. Ay, cuidado. Musa, no se me quede. Vamos a ver qué pasa. Balón de nuevo para Musa, ahora están defendiendo, pero con calma también. Con cabeza. Samson se sale, rebote para Gala Mestres, no se lo puede creer. Balón para Matáis. Howard. Finta, el uno para uno, Silan. Bloqueo. Sí, está viendo un bloqueo. Gala Mestres. Va para adentro por línea de fondo. Está muy bien defendida por Aidara. Se separa, no consigue anotar. Y no me lo puedo creer. Falta. Que se queda al rebote y le consigue sacar la falta. Bueno, son dos tiros libres, ahí le hace una falta Musa, una falta clara. Bien defendido por parte de Haidara, ¿eh? El uno para uno a Gala Mestres, muy bien. Sí, total. Madre mía, ¿cómo está el partido? Para adentro el tiro libre de Sealand. Madre mía, es que esto no puede ser. Pedimos comida, para estoy, llevar. Me estoy poniendo nerviosa. Voy a ir pidiendo la comida, chicos. Sí, yo también. Y dentro, porque es que en el partido de hoy, luego vamos a ver, pero los tiros libres están siendo una locura. O sea, muy poquitos fallos, un porcentaje muy alto de acierto, cosa que nos encanta. Sí. Así que con esto también hay que jugar. Ahora están muy al límite, queda muy poquito tiempo y los tiros libres te pueden dar el partido. Eso es. Senosiain consigue sacar la falta precisamente y van a ser dos tiros libres. Y van a ser libres. ¿Te oigo? No sé si soy yo los cascos o que te oigo ahora como en... ¿Me oyes ahora mejor? Sí. Claro, tenía apartado un poco. Estaba tosiendo y me lo he quitado y no me lo he vuelto a poner. Te veía como lejos. Digo, sí, no sé si es que tengo el casco yo ahora mal. Mira, ahí está Miguel Méndez, lo enfocan. Vaya partidito se está viendo, ¿no? Ya ves, pero parece tan tranquilo, ¿eh? Tranquilísimo. Lo debe llevar ahí por dentro. Pues el tiro libre dentro de Senosiain. Y vamos a ver este segundo. Es muy importante para tener por lo menos esa distancia de tres. Y veamos el ataque de Baxi Ferrol.
Sí, porque es verdad que la distancia hasta de dos es mortal. Bien. Sí, porque ya es... Bueno. Claro, es como nervio, ¿no? Dudas, ¿qué haces? Pero bueno, Howard, con el balón. Con Howard. La que no le teme. Muy bien. Uf, se separa, consigue tirar. ¡Dentro! ¡Qué barbaridad lo de Rachel Howard! ¡Madre mía! Es que esta tía es una locura, tío. ¡Qué locura! No me lo puedo creer. Vaya triplazo de Howard. ¡Qué genia! ¡Cómo tira! ¡Qué tranquilidad! Es impresionante. Se echa para atrás, sube el balón perfectamente. Senosiaín también, con calma. Muy balón bien. Interior para Musa, saca el balón rápidamente. Y bombita. Se queda corta. Se queda corta, sí. Y rebote de escala. 30 segundos, van a quedar dos posesiones, chicos. ¡Uf! Vaya final de partido, vamos. Madre mía. Matáis con calamestres. Rachel Howard, le encantan estos balones. Con calma. Además, sí, sí, quiere el balón, quiere el balón. Quiero comentar una cosa, porque la jugada anterior ha tenido la paciencia. Gala. Uf, se queda corta. Ha tenido la paciencia de dar el balón. Sí, sí, sí. De ir a bloquear, de salir del bloqueo. O sea, ha tenido la paciencia de hacer bien la jugada. ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Por qué, Samson? No sé si quedaba tiempo. Pues nada. Te quedaba tiempo para un tiro un poco mejor. Sí, mucho mejor, para buscar una opción mejor de tiro, que eran 3-4 segundos. No, y por lo menos penetrar e intentar sacar la falta, porque eran tiros libres, bueno. Bueno, pues nada, más emoción. Mira, chicos, yo me había apuntado aquí. La falta. Pero como luego han empezado ya, ya las han empezado a poner y ya me he puesto nervioso. Es que no me da tiempo ni a apuntar las faltas. Nada, nada. He apuntado solo la de Marta Gómez al principio y se me ha ido ya. Pues es que ha pasado volando el cuarto, ha sido increíble. Cierro la libreta, me estoy estresando. Madre mía, de verdad, qué barbaridad de final. Final de partido, o sea, lo de Howard, increíble. O sea, increíble. Y yo que hoy nada, merendar fuerte y ya está. Ya ves, tengo hambre, no puedo ver a mi hija, pero bueno, me gusta mucho este partido, no pasa nada. Liblebox dice que para él se lo lleva Ferrol, no sé qué opináis en el chat. A ver, id diciéndonos en el chat qué creéis, qué pasa. Ostras, no sé. Tío, lo de jugar es una locura. Es una locura. Es para estudiar. Eso es. Para estudiarlo esto. Me parece increíble. Es que además lo hemos dicho, es que no... Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y sobre todo lo que te decía, la calma que tiene, porque sabe perfectamente, o sea, me gusta eso porque significa también que confían unas en otras en el equipo, que saben cómo es la jugada, sí. Porque ha dado el balón, ha ido al bloqueo, ha salido de un bloqueo, ha recibido perfectamente para hacer ese triple, me parece... Jugar futuro en casa. Pues acordaos que jugar, vamos, lleva estando años en Challenge, en la segunda competición, siendo un auténtico show. Sí, sí, y este año está demostrando que bueno, que también merece estar en esta primera competición. Y Ferrol, Baxi Ferrol, lo está haciendo increíble en este debut, ¿no? de Liga Femenina. Y no, dice Lifu, si Howard juega como ahora no hay nada que hacer. Ferrol, Panaflex dice que lo ve un poco abierto. Yo también, lo veo muy abierto. Yo lo voy a ver en las dos primeras jugadas. En las dos primeras jugadas lo vemos. Sí, además con lo rápido que va esto, en 5 minutos es muy clave el principio de la prórroga, ¿no? Vamos a ver. Sale a bloquear tranquilamente. Va a jugarse ese 1-1, balón rápido. A jugar la línea de fondo, Sealand. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, falta. Cuidado que ha caído ahí. Sí, no se ha tocado el tobillo, se ha tocado ahí el tobillo. Sí, es que ha caído un poco raro. Sí, ha caído un poco raro. No, pero está bien, está bien. Bien, bien. Bien, vamos, vamos. Vamos, Sealand. Mira, los la peques niña, ahí. Sí. Madre mía, qué tensión, por favor. Ya nos estaban faltando las prórrogas a ti y a mí. Vamos, este año hemos tenido muy poquita. No sé si es la segunda que hacemos, ¿no? No sé, el año pasado todos los fines de semana. Madre mía. Teníamos prórroga. Es que pues di, vamos. Dentro. Tengo que
intentar no alterarme tanto, que luego me escucho y digo... Bueno, es inevitable, lo vivimos demasiado, tío, eso no pasa nada. Vamos a controlarnos, venga. Se nos hay con el balón, balón para Musa, están en zona. Ahora va Xi Ferrol defendiendo en zona, balón de nuevo para Senosiaín, muy justito ahí. Uf. Aidara de nuevo, balón interior para Musa, se gira media distancia, adentro. Muy bien. Por fuera, en línea de tres, les está costando mucho mirar el aro, ¿eh? Están buscando mucho ahí como el juego interior. No sé si va Xi Ferrol, no me he fijado, ahora estaba en zona, era la sensación un poquito que teníamos y falta. Sí, pero es verdad que Haidar ha tirado hoy dos triples, sí. No los ha conseguido anotar y quizá no confía, quiere arriesgar. Eso es. Y Lorelai, algo del susto de Canella, no sé nada. ¿Tú tienes alguna noticia, Paula? No. No, 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 no sé qué ha pasado. ¿Qué pasa? Sí, no tenía ni idea qué ha pasado. Si sí, nos puedes decir algo. Sí, partido, pero es que no he visto ninguna noticia todavía. Yo tampoco. Creo que fue solo un susto, ¿eh? ¿De la otra vez de la rodilla o...? Es que no estoy segura porque no pude ver ese partido. Luego lo busco. Vale, sí, yo estaba buscando, no salió de la pista cojeando. Luego yo tampoco. Es que... Está muy interesante. Se la cuelga Musa, que la recibe. Increíble. Ha conseguido recibirla, no ha conseguido anotar. No sé ni cómo ha recibido ese balón. Uf. Y balón de nuevo Howard. Vamos a ver. Silan saca el balón para Matáis. Ese tirito de media distancia. Se me ha ido la estadística. A ver. ¿Me han quitado la estadística? Lucha. Ay, a mí también. Se nos ha ido. Por favor, no me quitéis la estadística ahora. Sí, bueno, se ha ido. Ahora Lifu normal, son nervios. Bueno, ahora cargará, imagino. Uy, ahí se nos ha ido. ¿Qué? Se la está jugando. Balón para Samson, va para adentro, tiene que echarse para atrás, muy bien defendida. Balón sí. Interior a Musa, saca para Aidara. ¡Ay! Va por el balón Fekir, normal, como es lógico, y Aidara también esa lucha. Qué complicado, por Dios. Y ahora va a ser balón para Maxi Ferrol. Bien luchado. Sí, están cometiendo errores un poco ahora Celta, no, Celta cerca a Rocalvi, ¿verdad? Los nervios. Sí, sí. Son errores de nervios. Sí, igual va si Ferrol tiene más experiencia un poquito en estos aspectos, ¿no? De partido, de prórrogas y demás. Esta temporada hemos visto que han tenido alguna así y bien, y lo han gestionado ahí bien. Estaba bien defendido, no conseguía recuperar a Aidara. Están ahí en el banquillo de Celta Zorca Recalvi animando a las jugadoras. Me encanta que el cubre es de manga larga. Sí. Yo lo agradezco, a mí me gustaba el cubre de manga larga. Me encanta. Vamos a ver si consigue Baxi Perro sacar este balón. Muy bien. Mano de Benton y va a ser balón para Celta, para Celta. Y Calvi. Muy bien. Lo ha hecho muy bien ahí. Sí. Benton, buena defensa. Y ahora ya tengo de nuevo la estadística. Menos mal. Ya cargado, sí, la tengo aquí también. Y la presión. Bueno, están sin presión ahora. Senosiaín jugando con Aidara Samson y de nuevo Senosiaín. Bloqueo directo con Musa. Balón a esquina, eso es. Muy bien. Y se pasaba muy bien ahora. Muy fuerte. Muy buen rebote. Bien, bien, y bien. Dos tiros libres para adentro. Importante. Sí, muy importantes. Qué nervioso, me tiembla todo a mí. Madre mía, ya te digo.
Es verdad que si te fijas, Lifu en este tipo de momentos siempre está Anne porque es más calmada, sí, controla más el partido a nivel ritmos. Y Regina es muy buena en los momentos más rápidos del partido, ¿no? Es como que anima mucho el juego. Entonces yo creo que ahora necesita un poco la calma de Anne e ir midiendo estos minutos. Vamos a ver cómo le sale. Balón para Howard, va a jugarse el uno para uno, no conseguía ahí salir a la primera. Benton defendiendo perfectamente. Muy bien defendido, balón, sí. Lo consigue. Sealand, de nuevo con Howard, van a quedar 3 segundos, tiene que tirar, 2 segundos. Sí. La pierde, muy bien defendido. Muy defendido, sí. Muy bien defendido. Sí, son dos jugadores totalmente diferentes, ¿eh, Lifu? Yo creo que es lo que te digo, lo que marca un poco la elección de Cristina. Es verdad que Benton puede defender muy bien a Howard, ¿no? Defiende muy bien, la hemos visto durante todo el partido, que en uno para uno es muy dura. Y bueno, yo creo que ahora ahí la ha cogido ella como para decir... Estaba sentada porque llevaba 4 faltas. Eso, pero ahora es. Tiene que ir con todo. Bueno, lleva eso 4 faltas, pero ahora lógicamente tiene que ir con todo. Tiene que salir Benton a defender a Howard e intentar no sacar esa 5ª falta. Roban el balón ahora. Madre mía. El pique que hay también entre Howard y Benton está siendo increíble. Y sube el balón, matáis. Queda poquito, 2 minutos, menos de 2 minutos. Para el final del partido, 77-78, balón para Howard de nuevo, mano a mano con Galamestres. Y el tiro de 3 de Matáis, no consigue anotar y rebote de Benton. Bueno, hay partido. Hay partido. Samson. Saca la falta. Sí. Mira, están nerviosísimas en la... Ya ves. Mira. Con la... pandereta en la cabeza. Show absoluto. Anne quiere su triple. Tiros libres muy importantes, ¿eh? Muy importantes, sí. Qué nervios, sí. Por Dios. Vamos a ver. Dentro el primero. Empate en el marcador. 1:24. Chicos y chicas, en el chat, ya. ¿Quién se lo lleva? No. Y el segundo dentro. Importantes estos tiros libres. Muy. El partido de Samson y Musa, brutal. Sí, brutal. Galamestres. Toca el balón ahí Samson. Vamos a ver el... ¡Uf! ¡Al límite! Pero muy al límite. Al límite de los 8 segundos. Muy bueno. Ha pasado con 15. ¡Qué suerte ha tenido Musa, eh! Sí, pues quedarse afuera. Ha dado la canasta y para ellas el balón. Se lo lleva Celta, dicen en el chat. No ha sido bueno, un poco atrás bueno. porque le ha dado Samson. ¿Ves? Acaba de robar atrás el balón. Ha sido por eso. Celta, dice Loreline. Vamos a ver, Howard. Rebote para Musa. Calma. Calma, sí, eso es. Calma, hay que para una jugada larga. Prórroga, dice Alberios. Puede ser, ¿eh? Porque esto está siendo la típica del tiro libre sobre la bocina. O sea, del tiro sobre la bocina. Sí, pero bueno, hacer... Falta ahora, ¿eh? Ha sacado Samson la falta. ¿Y es la 5ª de jugar? Porque están diciendo en el chat... Sí, mira, está diciendo no, la... No, es la 5ª, es la 3ª. Ah. Estaban diciendo, fuera. En la grada. No, es la tercera de jugar. Está bien de faltas. Ahora mismo en Baxi Ferrol, la única jugadora que tiene 4... Bueno, las 2 únicas jugadoras son Aijanen y Matáis. Y por parte de Celta Zorca Recalvi, pues Benton, como habíamos dicho, y Musa también lleva 4, ¿eh? Dentro. Los tiros libres están siendo importantísimos, están metiendo muchos tiros libres en este partido. Sí. Muy buen acierto. Y dentro los 2 de Samsung. Qué locura la afición. Joder, está increíble. Está nerviosa, ¿eh? 81-78, queda poco. Vamos a ver esta jugada. Galamestres. Balón interior. Claro, tienen que jugar también claro. Contra Musa. Ese tiro de 3 ahora de Pospisilova. No. Se queda corta. El rebote va a ser para Celta. Anne se nos sigue cogiendo el rebote. Y se va a ir Benton. No consiguen ni sacar la falta. Vaya doble ahí. Perfecto para Haidara. Mira, qué pasada. Vaya enfoque también a la grada.
Muy bien ahí el realizador. O realizadora. Lo único que Celta, Zorca, Rocalvi, yo les mato. Porque balón interior, iban a hacer un 2 contra 1 y dejan el triple liberado. Ya. Que la metan de 2, vamos 3 arriba. Pero bueno, es al final la inercia, ¿no? 83-78. Y mira. Gritando la victoria, ya quedan 2 segunditos, vamos a ver. Todo puede pasar. Pero se inclina la balanza para Celta Zorca Recalvi, vaya final de partido. Uf. Aquí lo que dice Cristina es que defensa, ¿no? Da igual claro, lo que hagan. Da igual. Que defiendan, que no... Que no hagan cosas raras, ¿no? Que no hagan cosas raras, eso es. Que no haya cosas raras. Defensa hasta el final del partido y les da igual, ¿no? Un poco si meten el triple o meten la canasta. Porque imagínate un 3 más 1, alguna locura de estas. Que todo puede pasar, ¿eh? Así que por eso Cristina Cantero dice que tranquilidad hasta el final, que da igual lo que metan la canasta, que defiendan. Claro. Porque si es un 3 más 1, imagínate, luego pueden fallar el tiro libre, hacer un ¡hombre! Palmeo. Cositas. No hagamos locuras, ¿no? Nada. Dice Cristina Cantero. Que metan y ya está, o que... Muy buenas defensas, yo diría, durante todo el partido, sí, por parte de los dos equipos ha sido... Ambos. Yo creo que de los mejores partidos, sin duda, que hemos disfrutado estos fines de semana. Una locura de partido. Vamos a ver esta jugada de Baxi Ferrol. Pospisilova, se queda corta, rebote para Benton. Qué pena, porque Pospisilova también ha tenido ahí estos últimos tiros de tres. No ha conseguido anotar ningún triple Pospisilova hoy. Cuando tiene buen tiro, normalmente la hemos visto anotar en otras ocasiones, así que enhorabuena, muy buena victoria, muy trabajada para Celta Zorca Recalvi, cualquiera de los dos equipos. Eso, podía haber llevado la victoria hoy, así que vaya derbi gallego hemos disfrutado. Total. No sé qué os parece también en el chat, pero creo que ha sido un partidazo, ¿no? Un partidazo, sí, para mí también ha sido un partidazo. Los dos equipos han jugado muy bien, han cometido errores, han hecho muchos aciertos. Y bueno, yo creo que la victoria podía haber estado encantada para cualquier equipo, se lo merecían los dos. Partido de ritmo altísimo, defensas, presiones durante todo el partido. Eso es. O sea que increíble y hasta el final, o sea, con la prórroga y todo, seguían con esa intensidad. Increíble. Así que nada, una victoria muy trabajada para Celta Zorca Recalvi, también les sirve mucho, como decíamos, para seguir subiendo escalones, sumando victorias y no caer a los puestos de descenso. Así que enhorabuena para Celta Zorca Recalvi y Baxi Ferrol, partidazo que seguro que no dudo que seguirán dando por show supuesto. Y veamos si consiguen entrar al final, finalmente a playoffs, que ahí hay muchos empates. Eso es. Así que vamos a ver si hay algo más que están aquí enfocando, no sé si harán algún grito, algún ánimo, algo a la grada, con la grada, no lo sé. Están aquí como esperando, vamos a ver. Pero bárbaro, y aquí tenemos también lo que decíamos, mira, tiros libres, 22 de 24 Baxi Ferrol. Tiros libres, ¿no? No, perdón, sí, 22 de 24. Y Celta Zorca Recalvi, 13 de 16. Una barbaridad, ¿eh? De tiros increíble. Libres. Pues nada. Pues se lo llevan en casa, como decías, Paula, era muy difícil ganar en casa de Celta, se hacen grandes allí, así que nada más, chicos y chicas, ya sabéis que se queda el partido subido en el canal de Baloncesto España en YouTube y nos vemos la semana que viene. Yo estaré por aquí en directo el miércoles a las 11 y ya os cuento qué partido tenemos. Muy bien. Chao. Chao, chicos.